No se permiten alimentos dentro del auditorio. Eh, vamos a llamar a los que eh, van a exponer en esta primera parte. Son varios exponentes, varias compañeras y compañeros de las regiones. No van a poder estar todos en la mesa, así que van a, a llamarles ahorita. Buenas tardes a todas y todos. Eh, continuando con el coloquio denominado neoliberalismo, problemas de contaminación y daños graves a la salud, al ambiente en México. En esta mesa se va a tratar el tema de la devastación ambiental y salud. Eh, en ella van a participar ponentes que están viviendo en esas regiones hoy denominadas infiernos ambientales, regiones de sacrificio o por el gran impacto que hay en la salud y al medio ambiente, regiones de emergencia sanitaria y ambiental. Eh, va a presentar eh, por la región tolteca, cuenca del río Tula, sur del estado de Hidalgo y norte del estado de México, la doctora Carolina García Reyes. Doctora. perdón. Eh, eh, a esta mesa también va a participar de la región de la cuenca del río Atoyaxahuapan, tlaxcala puebla emilio núñez que es eh, pertenece al grupo de. Eh, perdón. a la región de la cuenca del río atoyaxaguapan tlaxcala puebla sí va a participar emilio núñez barruecos como integrante de el Centro Fray Julián Garcés, Defensores de Derechos Humanos y Derecho Local. También va a participar la región de la Cuenca de la Independencia, Guanajuato, y la ciudad de Guanajuato, María Mercedes Páramo Sánchez, integrante del Centro de Desarrollo Agropecuario, CEDESA. Participará también la región de la Cuenca del Río Coatzacualcos y su red de ciudades industriales norte del istmo de Tehuantepec y Saúl Rodríguez Morales. Y por la región de la cuenca del Alto Río Santiago Jalisco, Atahualpa, Sofía Enciso, Enciso González. Perdón. Tiene la palabra la doctora Carolina de la región. Sur del Valle del Mezquital o región tolteca. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Sí se escucha? Ah, se escucha. Bueno, ya se escucha, ¿verdad? Nuestra región tolteca se encuentra en la región del Valle del Mezquital, conformada por el sur del estado de Hidalgo y norte del estado de México, una de las tantas regiones de sacrificio el paraíso para el, los industriales, la explotación para sus habitantes, donde la esclavitud moderna se hace presente, con extensas jornadas laborales y salarios de miseria, donde el rico se hace más rico y el pobre se acostumbra a la miseria, contaminación, enfermedad y muerte. Nos encontramos entre corredores industriales en donde la contaminación... Es causada principalmente por la industria y fuentes fijas de contaminación. En la región convergen las fuentes de mayor contaminación a nivel mundial. Una refinería que es la más importante de México, la cual abastece combustible a los 8 millones de automóviles de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Una termoeléctrica que funciona con combustolio y ciclo combinado siete plantas cementeras que producen el 40% de cemento en México, cinco caleras, tres fábricas de agroquímicos y más de 100 industrias. De estas, son las del cemento y cal, principalmente las que han depredado nuestros cerros, sobreexplotado el territorio a causa de la minería no metálica, que provoca deforestación y destrucción de la flora y fauna. Hemos sido saqueados. Desde tiempos antiguos, con explotación de nuestros cerros para la construcción de la gran Tenochtitlan. Han matado a nuestros ríos, usándolos como drenajes para deshacerse de la problemática de las aguas residuales en una lógica metropolitana inexistente. Este es uno de los conflictos ambientales más notables y complejos de la región Tolteca, las aguas negras, las cuales se deben a la calidad y a la cantidad de las descargas domésticas e industriales que son vertidas sin ningún tipo de tratamiento a los afluentes de la subcuenca del río Tula, como lo son el río de Tepeji, río Salado y el propio río Tula, que son los receptores del túnel viejo de texquía y túnel emisor oriente. El drenaje más grande de México, sumado a esto, se agregan nuestras descargas domésticas e industriales de la región. En nuestros ríos nacen canales de riego agrícola para abastecer a más de 100.000 mil hectáreas que producirán nuestros alimentos y los de la ciudad, con monocultivos y el uso excesivo de agroquímicos. En septiembre del 2021, con la explotación, con la expansión del túnel Emisor Oriente, se provocó una inundación sin precedente en la zona urbana de Tula, provocando víctimas mortales. Aunado a esto, los gobiernos federales de las últimas dos décadas plantean la destrucción de los ecosistemas ribereños del río Tula, que han sustituido a la contaminación para ampliar la capacidad de conducción de las aguas residuales que cada vez más se pretende seguir desalojando del Valle de México, con el fin de abrir paso a grandes proyectos inmobiliarios como lo es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Otras fuentes de contaminación es la incineración de residuos en plantas de cemento, residuos peligrosos de manejo especial, residuos sólidos urbanos y biomasa. En nuestro país constituye una práctica común desde mediados de los 90 a la fecha, principalmente desde un convenio firmado entre la Cámara Nacional de Cemento, Cementos Cruz Azul y Semarnat en 1996 como un nuevo marco normativo que favorece la forma de desmedida a este tipo de actividades, permitiendo más contaminación y daños a la salud en favor del incremento de la ganancia de unos cuantos. Esta práctica se hizo extensiva a las 36 plantas de cemento de México, además de obtener doble beneficio, tanto en la fabricación de cemento como por la incineración de los residuos que llegan a ellas. En una conferencia sobre basura cero expuesta por el toxicólogo Paul Conet en 2017 en Apasco, refiere que una planta de cemento que incinera residuos contamina siete veces más que un incinerador, entendiendo que si la región produce el 40% de cemento existente, tenemos mayor concentración de contaminantes por la presencia de siete plantas de cemento, seis ubicadas en el estado de Hidalgo y una en el estado de México. De ellas, la planta Lafarge Holcim, localizada en Apasco, estado de México, incinera más de 700 toneladas diarias de residuos, con un total de 267 mil toneladas al año, liberadas al medio ambiente compuestos orgánicos persistentes como lo son, dioxinas, furanos, metales pesados, policlorados, bifenilos, entre otros. Es importante resaltar que todas las cementeras se encuentran concentradas en un radio no mayor de 64 kilómetros, tomando en cuenta como centro de planta CEMEX ubicada en el municipio de Atotonilco de Tula. Los contaminantes mencionados ocasionan mayor impacto en el ambiente y la salud. De las comunidades de la región. Esta situación se agrava por el incremento de la normativa ambiental, las deficientes medidas de seguridad que han ocasionado varias emergencias químicas, como es el 21 de marzo del 2009 en Ecotec, Planta Pasco, en donde murieron 11 campesinos por gases tóxicos mientras desensolvaban la estación de rebombeo, el cárcamo del río Salado. 5 de mayo del 2009, se provoca fuga de acrilato, la cual fue considerada por la doctora Lili Albert como una de las de mayor impacto que ha ocurrido en nuestro país. El 7 de abril del 2013 ocurre la explosión en la planta de agroquímicos ATC, ahora Belsimex, en la que liberaron diferentes compuestos con efectos devastadores inmediatos y a largo plazo aún presentes en la región. Múltiples accidentes de fugas de ductos de Pemex, como en 2019 en Tlaulilpan, y Hidalgo, provocó la muerte de más de 150 personas. Nos encontramos en una encrucijada en donde las promesas del desarrollo, como son la creación de nuevas autopistas, Arco Norte, Circuito Mexiquense, no fueron creadas para la región ni para beneficiar a su población, sino para abastecer a la industria, con el tráfico de desechos industriales o materias primas, para acelerar los procesos de producción con generación de más contaminación. En nuestra región, así como en otras, la prioridad de abastecer el agua es para la industria, la, la cual devora millones de litros de agua al día, mientras que a la población se le raciona por horas o por días. En enero del 2022, nos quisieron imponer un centro regional de desechos sólidos urbanos y de manejo especial, el cual recibiría más de 500 toneladas diarias de basura, provocando más concentración de contaminación, más efecto invernadero, por lo que exigimos nuestro derecho a la vida y a un medio ambiente saludable, en el que nos quisieron callar, asesinando a nuestro compañero. Jesús Bañolos Acevedo. Nos encontramos luchando para evitar que se abra otro centro regional, ni en nuestro municipio, ni en ningún otro. El cóctel, el cóctel tóxico que a diario se forma por estas fuentes de contaminantes agravadas por las emergencias químicas ha causado graves impactos al medio ambiente, a la salud, con mayor afectación a niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, provocando enfermedades respiratorias, enfermedades autoinmunes, enfermedades crónico-degenerativas con mayor frecuencia de diabetes, hipertensión, insuficiencia respiratoria y cáncer por encima de la media nacional. Muertes prematuras y con ello nuestra esperanza de vida ha disminuido. Cuando nuestros abuelos vivían más de 90 años, nuestra esperanza de vida es menor a 65. Se ha reconocido por las autoridades federales. Que nos encontramos en una región de más contaminación de México y en el mundo. Sin embargo, estamos en espera. Y sí, urge un plan de justicia en donde se le pague a la región la sobreexplotación de los recursos naturales con una restauración integral. Si no actuamos ahora, llegará el final de la vida y el inicio de la supervivencia, como lo dijo el jefe Cial en 1854. Basta que la región tolteca sea el patio trasero de la zona metropolitana. Basta que el rico se haga más rico a costa de nuestra salud y nuestra vida. Todos somos mexicanos y merecemos respeto. Tenemos derecho a una vida digna, libre de contaminación, porque somos mexicanos y no somos mexicanos de segunda. ¿Qué somos como región? ¿Somos acaso la carnada? ¿Somos los sacrificados? los condenados o también somos seres humanos con derecho a la vida y a un medio ambiente saludable. Muchas gracias, doctora Carolina. Bueno, pues este, se presenta una de las once regiones que hoy estarán aquí exponiendo sus problemáticas de... Eh, consideradas como regiones de emergencia sanitaria y ambiental. Definitivamente, en 10 minutos es muy difícil eh, tratar la problemática de cada una de las regiones. Sin embargo, pues podemos decir que en la región sur del Valle del Mezquital predomina el impacto de la industria del cemento, entre muchas otras. Pero eh, definitivamente la industria del cemento, así como la industria de la energía eléctrica y del petróleo, son de las fuentes de mayor contaminación que hay a nivel mundial. Eso es lo que tenemos en la región sur del Valle del Mezquital, con todos esos impactos que hay a la salud y al medio ambiente. Presenta la región de la cuenca del río Atoyac, Zahuapan, Tlaxcala, Puebla, Emilio Núñez. ¿Soy yo? Y ahora. Eh, buenas tardes a todos y a todas. Eh, originalmente quien iba a exponer es Alejandra Méndez Serrano, la directora del centro, por cuestiones de salud no ha podido venir. Les manda un saludo y augura un éxito de este coloquio. Les manda un abrazo. Bueno, entramos al, al compartir, en su lugar compartiré yo. Y bueno, eh, bueno, en lo que empieza a transmitir, empiezo a platicar un poco. La cuenca del Alto Atoyac está conformada por 79 municipios, de los cuales 48 están en el estado de Tlaxcala, donde está el proceso organizativo que acompañamos, 27 en el estado de Puebla y 4 en el estado de México. Y es una cuenca que pertenece a la región hidrológica del Balsas. Las investigaciones antropológicas e históricas que se han hecho hablan que, por la cantidad de agua y la riqueza de los suelos, era un lugar que daba hasta tres cosechas por año y donde la biodiversidad era enorme, tanto en términos de la biota como de la cultura. Eh, la cuenca se encuentra al centro del… ¿le ¿Puedes avanzar? La, avánzale, por favor. Eh, bueno, esa es la, la cuenca, son… Regrésale, por favor. Eh, la componen, digamos, básicamente tres grandes montañas, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl y la, la Matlalcuella, la, la Malinche que le llaman, la Sierra de Tlaxco, y digamos, eso, eso hace que se concentre esa agua… Eh, en, en el centro de la cuenca, ¿le puedes avanzar, por favor? Avánzale, por favor. Avánzale. Eh, bueno, la, la cuenca está al, al anterior, eh, está al centro del país, y eso implica que entonces esta posición geográfica sea altamente atractiva para las industrias, tanto porque eh, tiene conexión con varias ciudades grandes como la Ciudad de México, la Ciudad de Puebla, pero también porque hace una conexión hacia el norte del país, incluido esta, eh, incluida la llegada hacia Estados Unidos de las mercancías como hacia el Pacífico y al Golfo de México, y entonces ese proceso la hace altamente atractiva para, para la industria. Ese proceso hizo que a partir de 1960 iniciara una intensa industrialización en la cuenca, con la llegada básicamente de petróleos mexicanos y de la Volkswagen al territorio, a la parte de que se comenzó un proceso de urbanización salvaje como sucede en otras partes del país, y la industria entonces llega buscando estos escurrimientos. Del agua que, que lo convierte en un, un espacio propicio para la producción industrial, pero en un contexto, como sucede también en otras partes del país, pues de alta debilidad normativa que lo que genera es toda una serie de devastación socioambiental. Eh, para dar una idea más o menos de, de la cantidad de industrias que se asientan en esta cuenca, pues existen alrededor de 20.402 empresas manufactureras. Hay 1.125 industrias de capital extranjero, sobre todo de capital alemán, estadounidense y español, que son quienes desechan sus residuos a los cuerpos de agua que compone la cuenca del Alto Atoyac. Y bueno, eh, solamente el 20% de las industrias generan realmente empleo en la cuenca. Eh, direct, eh, de acuerdo con el Directorio Nacional de Unidades Económicas del INEGI en 2017, en el estado de Tlaxcala se, se ubicaban 9.000 68 empresas y 11,334 en el estado de Puebla. Estas empresas desempeñan un papel central en la dinámica de contaminación ambiental de la cuenca y de afectación a la población por el tipo y el volumen de las emisiones contaminantes a la atmósfera, a los suelos y al agua. Muchas veces se, se suelen usar discursos gubernamentales en los que se dice eh, que la, la contaminación es culpa de todos, ¿no? Y que incluso el mayor volumen de contaminación lo hacemos las poblaciones. Y si bien es cierto, puede ser en términos de volumen de agua, nunca lo es en términos de los contaminantes. O sea, nosotros podemos echar peces fecales, orinas, jabones, pero la industria eh, pues vierte otro tipo de, de componentes como ahorita más adelante lo, lo compartiré. Eh, pues las ramas industriales que se están eh, asentando en la cuenca, básicamente son de ensamblado de automóviles, la fabricación de autopartes, la petroquímica, química, metalmecánica, siderúrgica adhesivos, pinturas, papelería, madera textil y de alimentos y bebidas, entre otras. ¿Le puedes avanzar, por favor? A la siguiente, por favor. Eh, entonces, ¿qué contaminantes son los que las y los investigadores que nos acompañan y nos han acompañado a lo largo de estos 20 años de lucha han ido encontrado? Bueno, van desde metales pesados y químicos tóxicos como el mercurio, níquel, plomos, cianuro arsénico, cobre, cromo, cadmio, cinto, lueno, metano, cloroformo, cloruro de vinilo, cloruro de metileno. Hay también contaminación micro, microbiológica, coliformes fecales altos, es decir, patógenos de origen fecal, y presencia también de, de nitrógeno debido al uso excesivo de, de fertilizantes, detergentes y a procesos de descarga industrial, eh, pues que la mayoría no se encuentran normados por ninguna norma mexicana, ¿no? Que es parte del problema sistemático. Eh, todo lo que no está normado, entonces básicamente no se puede estar exigiendo que se cumpla. Y bueno, también se han ido encontrando eh, una serie de, de compuestos eh, por parte de la, que son compuestos que usa la, la, la empresa automotriz, que tienen que ver con efectos hacia la salud. Por ejemplo, se han encontrado gilenos que tienen efectos neurológicos, respiratorios. Bajo, eh, que, se nazca con peso bajo, eh, que se nazca con peso bajo, toluenos que pueden tener efectos neurológicos, oculares, renales y respiratorios, bencenos que pueden favorecer la leucemia, compuestos de nitratos solubles en agua que generan problemas en el desarrollo y hematológicos, ácido nítricos eh, que pueden generar problemas respiratorios y oculares, y una serie de metales como eh, que pueden generar insuficiencia renal problemas neurológicos digamos va de manganeso sin plomo vario níquel cromo eh, y etilveceno que puede generar problemas neurológicos y, y respiratorios ¿Me puedes avanzarle por favor para dar una idea muy general porque como ya decían pues diez minutos no nos va a alcanzar de estos efectos que están teniendo eh, el, el ambiente sobre la salud eh, pues voy a presentar un par de datos eh, digamos, de acuerdo al INEGI, entre 2002 y 2016, en las comunidades de la cuenca del Alto Atoyac, el Atoyac Zaguapan, murieron 26.422 personas de cáncer, 4.327 personas por enfermedades renales crónicas. Eh, y si uno saca el promedio por día, entonces resulta que cada cuatro horas se murió alguna persona en esa región por esas. Pero hay otro dato que después también sacaron las y los científicos que acompañan el proceso. Y este es lo que básicamente indicó que es entre 2015 y 2019 fallecieron 11.343 personas de alguna neoplasia maligna, 3.750 de cáncer de colon, 1.348 de cánceres relacionados a la sangre y 1.148 de neoplasias relacionadas de órganos genitales femeninos. Si uno saca otra vez el promedio por día, pues resulta que una persona se murió cada dos horas. Y bueno, si ya de por sí el dato es sumamente eh, grave, pues es mucho más grave cuando uno conoce los casos directos con las personas, porque son personas que en de salvar a sus familiares, lo platicamos hace rato en la comida con algunos compañeros, pues terminan vendiendo las casas, terminan endeudados, eh, terminan ya eh, desesperados porque requieren mucha donación de sangre y entonces ya no se encuentra, pues, quién les done la sangre. O sea, realmente es una catástrofe que viven la, las, las gentes y pues de manera muy grave ahora. Algo que también están revelando los nuevos datos que, que se están generando a partir de la investigación, particularmente de la doctora Gabriela Pérez Castresana de la Universidad Iberoamericana de Puebla, pues ella habla de cómo eh, un, en varias comunidades los principales afectados por leucemias y daños renales son las personas de 10 a 24 años. O sea, básicamente se les está quitando el derecho a, a vivir. Entonces, digamos, en, en términos muy generales, esto es lo que lo que está pasando en la, en la cuenca del Alto Atoyac. Y bueno, pues finalmente decir que, que nos parece sumamente importante estar en estos espacios junto a otras compañeras y compañeros que viven en, en otras regiones de emergencia sanitaria y ambiental, pues de esta manera podemos comprender esta complejidad en coordinación con las y los científicos que, que hoy se encuentran. Eh, nuestra experiencia es eso, que solamente se puede luchar de manera organizada de la mano con las y los científicos comprometidos con estas realidades, eh, y pues que esta es una oportunidad para poder ir resistiendo frente a este sistema económico que privilegia el dinero, destruyendo la salud, la vida de las comunidades, pero que como ya decía quien me antecedía, pues no podrá destruir no, nunca nuestra esperanza en la búsqueda de la justicia socioambiental y del bien común. No hay justicia social sin justicia ambiental. Gracias. Bueno, pues lo presentado en esta reza definitivamente no es algo menor a lo que está sucediendo en otras regiones de emergencia sanitaria y ambiental. El impacto que se está viendo en la salud, sobre todo las gran, la gran cantidad de sustancias químicas, el cóctel que existe en cada una de estas regiones, pues es devastador porque las principales enfermedades que se están presentando, sobre todo son de tipo crónico como diferentes tipos de cáncer. En este caso, la cuenca del río Atoyac y Zaguapan, pues eh, principalmente es contaminación del agua, pero a fin de cuentas el daño a la salud y al medio ambiente es grave y devastador. Presenta la región de la Cuenca de la Independencia, Guanajuato y la ciudad de Guanajuato, María Mercedes Páramo Sánchez, integrante del Centro de Desarrollo Agropecuario CEDESA. Buenas tardes a todos y todas y agradecer por este espacio para poder hablar. Eh, decirles que venimos una comisión de 10 compañeros de nuestra región, cuenca de la Independencia. Estamos la región de la cuenca de la Independencia está ubicada al norte y noreste de Guanajuato y abarca pues siete municipios de la parte norte y noreste. Eh, platicarles pues que la lucha que que se ha dado en nuestro territorio pues siempre ha tenido como eje el agua. Desde los años 60 se empezó a luchar con comunidades eh, campesinas por tener este, este líquido eh, pues disponible para la vida de la comunidad, porque no se tenía pozos de agua, se abastecía de los tanques, del agua de, de lluvia que estaba en charcas. Entonces hubo una lucha muy fuerte por tener un sistema de agua que en aquel momento se creía que era potable. Eh, también hubo la lucha por la tierra y en esa lucha pues surgieron eh, muchas mujeres para defender el agua y la tierra, se logró tener que muchas comunidades, casi como unas 70 comunidades organizadas de la región, tuvieran su propio sistema de agua y lo administraran, esta lucha pues duró 12 años, 12 años de, de estar ahí trabajando y en el año del 2000, eh, la UNAM eh, a través del doctor Marcos Adrián Ortega realizó un estudio en nuestra región en el que pues encontró que el agua superficial y subterránea eh, comparten una misma cuenca y un mismo acuífero, lo cual pues no ha sido aceptado en la región porque de manera administrativa pues la cuenca está dividida en primero en dos secciones y ahora en cuatro. Sin embargo pues eh, sabemos que de manera natural la cuenca es una sola y compartimos el agua superficial, pero también compartimos el agua subterránea. Eh, con esta investigación también se demostró que pues, el agua que actualmente estamos consumiendo, que es principalmente agua subterránea, pues tiene ya muchos años que llegó al acuífero, porque nuestro acuífero se forma de agua de lluvia. Entonces, el, el agua de lluvia que está, de la que actualmente estamos consumiendo, tiene más de 5.000 mil a 35 mil años que está en el acuífero. O sea, estamos consumiendo agua de la era del hielo, agua fósil, porque el agua joven, pues ya se terminó. Eh, ¿Por qué llegamos a esta situación de terminarnos el agua joven? Pues porque a partir de la época de los 50 empezaron los primeros a perforar los primeros pozos profundos, sobre todo para la agricultura. Pero esta agricultura era, digamos que era local. Entonces, a partir de ahí se empezó a extraer agua del subsuelo y conforme pasaron los años, pues esta agua eh, se hizo más, aumentó la perforación de pozos de agua profundo y pues estamos en una zona que es semidesértica. El promedio de lluvia anual es de más o menos 400 o 450 milímetros de agua al año. Entonces, no llueve mucho, el acuífero se forma del agua de lluvia y esto hace que el agua, pues, haya cada vez menos en el acuífero, entonces pues el problema se empezó a agravar porque llegaron más agroindustrias sobre todo a perforar pozos sin tomar en cuenta que desde los años 60 existen decretos de veda que prohíben la perforación de pozos profundos. Actualmente pues hay más de 3.000 pozos registrados en la región que digamos que este, están... Están reconocidos, pero sabemos que hay otros más que son ilegales. Y ahora, en la, durante la pandemia, pues muchos nos encerramos, sin embargo, pues la agroindustria siguió llegando a nuestra región, eh, devastó nuestro territorio, eh, hubo instalación de invernaderos y la perforación de muchos pozos profundos. Hay ranchos que tienen hasta siete pozos profundos en uso de las 24 horas y que no se regula. A la par, pues en las comunidades cada vez se hace más difícil tener el agua de calidad. Eh, muchos, muchas bombas se han descompuesto, muchos pozos están colapsados y además de esto, pues se ha perdido la, el poder sobre el pozo porque pues los municipios están encima de los sistemas de agua o de, la, de los comités comunitarios que son, que son quienes administran esa agua y que son quienes han hecho la lucha de muchos años por tener esos sistemas de agua. Porque pues quieren tener esa administración del agua. Se han perdido las asignaciones, los derechos del agua. Muchas comunidades no las tenemos. Están, no sabemos qué ha pasado con ellos. Sin embargo, pues actualmente se siguen perforando muchísimos pozos y no es solamente que se extraiga el agua y se acabe y no tengamos agua, sino que pues el agua que tomamos está altamente contaminada con sustancias tóxicas como el fluoruro, el arsénico, el, otras sustancias y se está reflejando en la salud de las personas a través de la fluorosis dental, la fluorosis esquelética, diversos tipos de cáncer y que lamentablemente pues no tenemos un censo epidemiológico para saber cuántas personas estamos siendo afectadas por el consumir el agua. No hay este digamos otro medio de tomar el agua más que el agua subterránea. Eh, ¿Como organización? pues hemos propuesto alternativas como la cosecha de agua de lluvia a través de cisternas pero sabemos que con las cisternas pues el problema no se va a detener y lo hemos visto porque además hemos hecho otras propuestas de trabajo en comunidad Este tenemos una propuesta integral de, de la vida campesina como pues arraigarnos a nuestro territorio porque pues se ha dado mucho a, a pesar que hubo la lucha pues por la tierra se ha dado mucho a la venta y renta de tierras, muchas industrias después de que se firmó el tratado de libre comercio llegaron al territorio y antes compraban la tierra y ahora ya no la compran, la rentan o se las concesionan por 50 años. Y pues están dejando tierras infértiles, están usando plaguicidas sin ningún control, estamos viendo también pues la esclavitud del trabajo, la esclavitud moderna porque ya no les conviene que este, jornaleros de ahí de las comunidades trabajen porque exigen sus derechos y mejor traen personas de comunidades este, de Guerrero de Chiapas que viven de manera hacinada en los campos que pues no tienen las condiciones de vida y que están siendo pues explotados de manera brutal dentro de los campos de la agroindustria y es algo que no se denuncia porque pues es una actividad digamos como esencial porque comentaba, como comentaban aquí eh, pues se producen alimentos, pero son alimentos tóxicos, y tóxicos no solamente para la gente que lo consume, sino para la gente que trabaja ahí, porque es la que fumiga sin equipo, es la que vive ahí al día a día con los desechos que esta agroindustria saca a las comunidades, porque riega los campos con el agua de desecho o simplemente lo saca a través de sequías o de caños a la comunidad, y toda esa contaminación, pues está ahí, está ahí en las comunidades. Y es difícil pues hacer como la lucha fuerte o la denuncia porque pues lamentablemente muchas familias dependen de ese ingreso. Entonces es un círculo vicioso que, que es difícil luchar contra eso, pero seguimos ahí en la lucha y haciendo conciencia por pues crear alternativas que a veces no son suficientes, pero pues estamos en esa búsqueda de, de hacer la denuncia y de buscar medios para salir de esa problemática y solamente quiero agregar que a pesar o todavía más allá de este problema que tenemos y que vivimos, pues está la amenaza de la minería a cielo abierto, porque pues Guanajuato históricamente ha sido minero, pero no hay una minería a cielo abierto en nuestro territorio y actualmente tenemos esa amenaza en Dolores Hidalgo. Entonces, cada día, en lugar de pues avanzar en la lucha y la defensa, parece que... Podemos avanzar en alternativas, pero no podemos avanzar en detener esta invasión que está llegando a así como a otros territorios pues a nuestro territorio. Gracias. En esta región de emergencia sanitaria y ambiental, pues predomina el gran impacto que está ocasionando la agroindustria para el beneficio de unos cuantos y el daño de muchos. Definitivamente, la sobreexplotación del agua es otro de los grandes problemas que se ve en esta región, con impactos pues, devastadores en el ambiente y en la salud. Ya comentaron el tipo de enfermedades que se presentan en esta región. Tiene la palabra de la región de la cuenca del río Coatzacualcos y su red de ciudades industriales norte del istmo de tahuantepec y saúl rodríguez morales. Buena, buenas tardes compañeras y compañeros. vengo de la región del istmo de Coaxacualco, de donde se encuentran los complejos más grandes de latinoamérica que son los complejos petroquímicos y aparte del complejo petroquímico, pues nos llegó otra empresa ahí que se llama Etileno 21, que se ha dedicado a producir plástico, para, supone que para todo el país. Y bueno, eso es parte de, de la contaminación que se ha dado en el río Coatzacoalco. Esta situación no es de ahorita, ya tiene su tiempo que hemos venido luchando para amortiguar un poco la contaminación, porque no es mucho. A las administraciones pasadas, en vez de de agarrar y, y ayudarnos, apoyarnos a las comunidades. Nos echaban la policía, nos querían matar para que no dijéramos lo que estaba pasando en los complejos, lo que estaba pasando en las empresas. Y, y fue, para nosotros fue, es algo duro, algo que ha estado pasando ahí y que sigue pasando porque este, no hay quien ponga aún hasta aquí a la situación de la, de la región. Digo... De la región, porque hemos hecho, no hay un estudio así del aire, de calidad del aire, no hay. Nosotros hemos hecho, hecho estudios, son muy pocos porque lo ha hecho la comunidad, ni siquiera eh, se, ha, se ha el gobierno fijado, tanto los gobiernos municipales pasados como el gobierno, el gobierno del estado pasado, tampoco, no, ellos al contrario iban y le daban este. A las empresas, el permiso de cambio de uso de suelo sin sí, el estudio de impacto ambiental. Las empresas instalaban y no había quien le dijera: Oiga, íbamos a denunciar a la Profepa y la Profepa, no, no pasaba nada. Íbamos a denunciar a la Conagua, no pasaba nada. Íbamos a ver a la Secretaría de Salud porque la gente se estaba muriendo y se sigue muriendo de cáncer, de un, de un sinfín de cáncer. Digo, en mi comunidad es chica. Y, y diario digo a la semana dos tres personas fallecen de cáncer. si sí, es una situación difícil que se vive allá en, en la zona en esa región. Principalmente digo por, por las empresas que se dan ahí y que no hay que para que se regule no hay no hay quien las regule. No hay un parámetro que le digan bueno ya este, hasta aquí no. Vas con con agua y con agua dice pues sí voy a hacer una inspección pero sabes que lo que pasa que hacen hace le avisan al de la empresa cuando van a hacer la inspección oye vamos a hacer una inspección y en ese momento las empresas dejan hasta de trabajar un momento para que no pase lo que tenga que pasar este yo le voy a ceder el micrófono al biólogo Lorenzo Bozada que bueno también ha sido un científico comprometido con las comunidades y y ya nos ha acompañado en el corto camino de lo que hemos hecho nos ha acompañado para esta lucha compañero bueno bueno mire lo que lo que siempre se nos critica a las organizaciones sociales es que nunca aportamos pruebas de lo que pasa en este caso en el sur de Veracruz, nosotros iniciamos comprobar el famoso artículo de la ley ambiental que todavía rige, que es el, el de los residuos peligrosos. Existe una demanda penal contra Petróleos Mexicanos que fue ganada por la comunidad con los apoyos de tanto del Senda como de Greenpeace y al finalizar el juicio, se nos comunicó que habíamos ganado el caso, pero que la ley no señalaba que tenía que haber alguna indemnización para las comunidades. El juez nos dijo que nos deberíamos esperar para la próxima ley, que quizás se considerara esta situación. Posteriormente, nos enfrentamos con los con los, pro, los problemas de los constantes derrames. Eh, eh, y lo, lo más, la situación más difícil es que no son grandes derrames lo que se suscitan en, eh, en las comunidades de Izhuatlán, de Moloacán, sino son derrames pequeños de pozos o de, este, de, de baterías que normalmente Petróleos Mexicanos hace caso omiso de esos derrames. En, en los casos de los, de, los, de, los de los grandes derrames del río Coatzacoalcos, las compañías remediadoras apuntaban a Palacio Nacional de aquella época. En ese caso, de la maestra este, y sus hijos, este, la esposa del presidente Fox, fueron las compañías que se encargaron de remediar el gran derrame de 96 del río Coatzacoalcos y al cual no hicieron absolutamente nada. Y fue denunciado en tiempo y forma. Finalmente, las comunidades aprendieron, a, con el apoyo del, del, de otras comunidades, de otras organizaciones norteamericanas, a evaluar las, las concentraciones de aire. Se han hecho... Con, Mediciones de las concentraciones de contaminantes en, en, en Coatzacoalcos, en Minatitlán, en Moloacán, en Mundo Nuevo, las cuales resultan extremadamente altas. Fueron comunicadas y fueron publicadas. Y finalmente, la determinación de dioxinas en, río, en la región del río Coatzacoalcos, la determinación de, de mercurio. En, tanto en tejidos de peces como en cabellos de, de, de los pescadores, también fue aportada y fue publicada, y sin embargo, no pasó absolutamente nada. Hoy nos enfrentamos a un gran problema: el sueño de don Porfirio Díaz, el interoceánico entre Salina Cruz y Coatzacoalcos. O sea, se piensa establecer dos parques industriales en Coatzacualcos. No hay problema, es cierto, no hay pro, ningún problema por el agua que va a utilizar la industria porque la tienen monopolizada. Es el agua del río Xpanapa, la cual para consumo humano tenía que tener un tratamiento especial por las concentraciones de cromo que contiene. Entonces, normalmente la industria toma del río Xpanapa el agua para su desarrollo. Se ha hablado, por ejemplo, la publicidad, que van a ser infinidad de industrias. Sin embargo, no ha aparecido una sola nota en que diga dónde van a verter las aguas negras o las aguas industriales, qué tipo de, de sistemas de tratamiento van a tener. No existe ninguno. Y el gran problema que se les olvidó, en el área no existe suficiente suficiente recurso hídrico como para poder este, proporcionárselas a los, a las nuevas personas que lleguen. Con trabajo alcanza para los municipios de Minatitlán, de de y de y de Coatzacoalcos el, el una presa. Un minuto, doctor. Una presa que que, este, que que capta el agua en, en, en la sierra de de Santa Marta. Con, con mucho trabajo alcanza, sin embargo, pensando en la gran cantidad de gente que se dice que se va a manejar, desconocemos nosotros de dónde se va a obtener el agua que se les va a proporcionar. Nosotros hemos propuesto la utilización tanto del... De, de un proyecto en la parte alta del río Coatzacoalcos que no está contaminada, o en su caso, incrementar la presa donde actualmente toman agua las poblaciones de las ciudades industriales. Parece ser que nos ha tocado vivir de la manera más difícil en el pasado y parece ser que el futuro también será igual. Muchas gracias. En esta reza, pues lo que predomina es la contaminación por eh, la industria del petróleo, que eh, como ya decíamos hace un rato, es de las industrias de mayor contaminación a nivel mundial, sino que es la primera de mayor contaminación a nivel mundial. Eso implica pues grandes impactos a la salud de las personas que viven en esa región. Participa por la región de la cuenca del Alto Río Santiago, Jalisco, Atahualpa, Sofía, Enciso, González. Gracias. Eh, agradezco mucho a las y los compañeros que nos acompañan de la cuenca Chapala, Santiago, a nuestros compañeros de Casablanca, La Barranca del Río Santiago, de Huaxla, de Santa Cruz de las Flores, Las Pintas, Juanacatlán y El Salto. Eh, bueno, me gustaría iniciar hablando de una región en el occidente del país, la región de la cuenca Chapala Santiago, una de las regiones como las otras, regiones de emergencia sanitaria y ambiental, una zona de sacrificio, que ha sido un infierno ambiental y un paraíso industrial. Eh, si le pueden ir dando la siguiente, bueno. Este, iniciamos nosotros eh, el recorrido eh, Toxitur en, en el Salto. Si le pueden ir dando las siguientes, esto con la idea de poder ver cómo eh, es una interconexión de una región que, que se va conectando con las otras regiones. Es importante ver que muchas veces no son situaciones aisladas las regiones, sino que somos. Esas regiones que se van hermanando en la lucha, pero también en toda la devastación ambiental que se genera en el país. ¿Sí le? le pueden dar la siguiente. Eh, bueno, nosotros iniciamos, la, la siguiente. Eh, y iniciamos con, con la rabia de, de conocer un, una caída de agua de un río en el que nosotros, como jóvenes, crecimos en una dictadura de normalidad donde este río desapareció. Y, y nos ha llevado a una rabia que nos organiza para defender la vida, para poder eh, pensarlo. Y también el, el que los últimos casi 20 años empecemos a hermanarnos con otras luchas, con otros este, pueblos, donde podamos decirles, como diría una compañera, pues ahí va el golpe, ¿no? Y va esa extensión y ese desarrollo que se va ampliando. Esta es la cuenca eh, Chapala Santiago con todos sus afluentes y sus subcuencas eh, está dividido en tres cuencas pero eh, bueno los, los azules son los pueblos en los que hemos ido logrando organizarnos este a través de, de la de la cuenca eh, porque la cuenca pasó de ser un eje de vida a un eje que, que te da enfermedad y muerte y que impone la industria eh, la muerte a la población eh, bueno, estas son algunas fotografías de, de la laguna de Chapala, de cómo era antiguamente y de cómo era antiguamente también la cascada del Salto de Juanacatlán. Eh, bueno, esta, esta región se, se compone de muchos otros, otros pueblos. Pero a partir de que se empieza a generar el desarrollo industrial y nos venden la idea del progreso, es que se empiezan a transformar nuestros territorios en territorios de muerte, donde a nosotros como jóvenes se nos educa para ser la mano de obra de la industria, donde nuestra educación es completamente técnica y al término de todos nuestros estudios se nos destina para ser mano de obra de Honda, de Hershey, de IBM y de, y de las más de 4.000 industrias. Que, que están sobre, la, sobre nuestros, nuestra región, sobre nuestros pueblos. Eh, bueno, eh, de esas 4.000 denominaciones económicas, 675 empresas son manufactureras, 63 grandes empresas, 176 medianas empresas y 436 pequeñas empresas. Eh, bueno, esto hace que también se vaya complejizando el problema porque hay... Una, eh, empresas juntas, las empresas eh, textiles con las muebleras, con las automotrices, con las maquiladoras, con las metalmecánicas, con las textiles, etcétera, etcétera, las, las farmacéuticas y que, y que es eh, cada vez más difícil el poder eh, limpiar las aguas o tratar de, de, de que las mismas, los mismos asesinos de, de nuestros territorios pues se encarguen de de sus desechos. Eh, este es el porcentaje de las empresas eh, que están en nuestro, en, en los corredores industriales de nuestra región, eh, pero que cada vez también eso, pues, va creciendo mucho las las zonas eh, de crecimiento industrial. A la par de que el gobernador de Jalisco dice que eh, revivamos el río Santiago, eh, impulsa en el extranjero a que Jalisco sea el número uno con con empresas en la región. Eh, en, esa, pues, eh, en, en esa locura de, de decir queremos crecer y esta vez si va a ser eh, descargas limpias, esto van a ser uh, mejores empresas, y que también con la idea de que se van a, a, a limpiar a, a limpiar los ríos solamente con eh, técnicas hidráulicas. Mm. Bueno, en, en el territorio uno de los de los mayores eh, cosas que nos ha movido es la vida del río Santiago. Sin embargo, es un territorio que está completamente eh, devastado y que ha ido consumiendo los territorios y los pueblos de los alrededores, como es este le, el, el basurero Los Laureles. Eh, pero que dentro de nuestra región existen otros basureros como el Copalita, el Taray, Hazard y Picachos, y que siguen eh, extendiéndose y siguen utilizándose en nuestros territorios como basureros. En el año 2019, el basurero Los Laureles eh, tuvo un incendio de alrededor de nueve días, el cual eh, desechó dioxinas y furanos al aire. Y en nuestra población pues se vio afectada con un montón de mortalidad de, en nuestra población y de afectaciones eh, respiratorias. Mm, también se han ido creciendo en todas estas zonas, las zonas, eh, algunos en la población le llaman las zonas aubits, que son eh, las zonas de fraccionamientos o casas dormitorio, donde se trae a nueva gente a trabajar en la industria, y este, se van instalando y se van creciendo eh, nuevas zonas eh, de fraccionamientos. Para nosotros es importante el mencionar que se tiene que hacer una declaratoria de donde se pueda hacer una moratoria a los permisos industriales, inmobiliarios y concesiones de agua. Esta es una de las presas más importantes dentro de la región de la cuenca, que es la presa del ahogado, que todos alrededor se han ido... Eh, estableciendo industrias de todo tipo para, eh, para poder seguir desechando pues toda la mierda que producen a la par que la ciudad de Guadalajara. Esta es una foto del basurero Los Laureles que primero eh, de diciembre del año pasado dejó de funcionar después de casi 40 años de haber traído 5.500 toneladas de basura diarias, eh, pero con la alerta de que se iba al municipio de Tala, que se, que, que se crecían los municipios de Los Compas, acá presentes en Zapopan, y que, y que seguía pues esa devastación y esa imposición a hacer uso de los territorios desde Google Maps, ¿no? de decidir sobre los pueblos. Eh, en, en, el, en el año 2009 a 2011, después de muchas protestas y de muchas quejas de levantar la voz, eh, y de decir que había una afectación directa a nuestra salud y a nuestras vidas, el gobierno decidió decir y demostrar que, nuestra, que nosotros mentíamos, que estábamos locos, y eh, se hizo un, un estudio eh, que a, a cargo de la doctora Gabriela Domínguez de la Universidad de San Luis Potosí, y se pidió que se hiciera... Eh, eh, un estudio en la calidad de la vida de, la, de los niños. Eh, se hizo este estudio y el, al ver los resultados, el gobierno del estado decide ocultarse durante 10 años y es en dos, eh, finales de, 2020, que, de 2019 perdón, que iniciamos a conocer este, los resultados. Para nosotros fue un golpe muy eh, difícil ya que decía Graciela, ojalá si estuviéramos locos y lo que pasa en nuestros territorios no nos enferme. Sin embargo, pues nos damos cuenta que, que los problemas eran graves y que la afectación en la salud de los niños pues a, a rebasaba más del, del 90% de contaminantes en la sangre de, de los niños de benceno, arsénico. Cadmio, mercurio, este, bueno, es, es, esto es eh, las descargas que hacen eh, las industrias directamente eh, sobre los cuerpos de agua, el cual hasta ahora es permisible por, por el Estado. Mm, en, eh, a la par que el estudio de salud se a la par del estudio de salud se hizo un estudio eh, a cargo de la doctora Yolanda Pica. Eh, este estudio revelaba que existían 1.090 sustancias contaminantes presentes todo el año, todo el tiempo, de las cuales 507 toneladas eh, contaminantes eran vertidas diariamente y el 94% de las empresas sobre el corredor industrial no estaban cumpliendo con ninguna de las normas. Aun cuando las normas son demasiado laxas. Este es el estudio que comentaba de la doctora Gabriela, y pues estas son las cantidades, eh, según las localidades, de lo que se encontró: de, de fluor, eh, arsénico, cadmio, mercurio, plomo, ácido mucónico. Este, y pues una de las cosas que, que recuerdo que enmudeció por muchos meses a nuestras comunidades fue. Eh, pensar que decía la doctora Gabriela, no existen parámetros para medir cuál es la afectación, eh, porque los parámetros son para personas que trabajan directamente en la industria. Este, una persona que trabaja con benceno eh, o con mercurio, con plomo, con alguno de estos metales pesados, este, ni siquiera hacer, se acerca en cuanto a lo que rebasa la norma eh, en la salud de los niños. Eh, bueno, esto es todo uh, un cóctel de, de problemas y de, contaminan de, de contaminantes, de tóxicos, pero también me gustaría nombrar muchas de las cosas y de las luchas que la fuerza y el haber perdido y el haber ganado este, la voz. De los pueblos, pues ha hecho que dejemos de ser un pueblo infante y que ganemos la suspensión de algunos megaproyectos que vienen, como la termoeléctrica, la charrería, eh, la, este, contra la suspensión de Casablanca contra la empresa Genova, la recuperación de las tierras en Mezcala y la defensa del Cerro de la Cruz. Con esto me gustaría decirles que muchas gracias por el espacio. Gracias a todos. Pues lo que sucede en esta reza definitivamente es devastador. Es una de las regiones de emergencia sanitaria y ambiental en donde ya se tiene investigación y en donde hoy se ve que, pues, los gobiernos desde nivel local y estatal, incluso federal, pues no se han preocupado por lo que realmente sucede en estas regiones. Obviamente, en exposiciones que hoy se presentaron, pues, uno de los principales causales de este, de este gran sometimiento sobre todo de autoridades pues es el gran capital el resultado del neoliberalismo se termina esta ronda de exposiciones vienen eh, otros compañeros que vamos a en un momento a presentar hay, preguntas? ¿Hay preguntas? Es preocupante lo, lo que está pasando en estas 11 regiones que hoy se presentan. Sin embargo, no son las únicas que hay en el país. Ya también en alguna exposición por ahí, el doctor Barreda mencionaba que son alrededor de 60, si mal no recuerdo, eh, regiones de emergencia sanitaria y ambiental. Algunas todavía no visibilizadas, pero que están ocasionando grandes impactos en cada una de estas regiones. Eh, yo creo que es importante eh, la participación hoy de la academia. Es importante también que, eh, pues desde eh, por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se estén implementando acciones a estas regiones de emergencia sanitaria e ambiental. El Pronace de Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes, quien dirige el doctor Andrés Barreda ya está haciendo algunas acciones en estas regiones. Eso definitivamente va a ser un, eh, para nosotros, pues es un aliciente, porque definitivamente llevamos años luchando contra todas estas empresas, algunas transnacionales, y pues nunca hemos sido escuchados. Hoy eh, se presenta eh, como, como un aliciente, lo repito, perdón, que este pueda incidir en nuestras regiones. Yo creo que es muy importante, también se decía hace un rato, que necesitamos la participación comunitaria, la organización social. Si no hay organización social, definitivamente no podemos ver cambios en nuestras regiones. Se presenta para participar por la región de la cuenca del Alto Río Lerma, Almoloya, Ocoyoacac, Lerma y zona nororiente de Toluca, el profesor Joel Osorio Gutiérrez, de la Reza de Campeche, Everardo Chaibé, Huehue, de Salamanca, Maura Alicia Vázquez Figueroa. Ladrilleros de la ciudad de San Luis Potosí, Enrique Rodríguez Narváez. Río Sonora, Marta Patricia Velarde Ortega. Coahuila, doctor David Ramiro Aguillón Gutiérrez, secretario académico del Jardín Etnobiológico del Sami Desierto de Coahuila, La Laguna. Bienvenidos. Presenta por la región de la cuenca del Alto Río Lerma, Almoloya, Ocoyoacac, Lerma y zona nororiente de Toluca, el profesor Joel Osorio Gutiérrez. Buenas tardes. Bueno, a nombre del profesor Joel Osorio, una disculpa, tuvo un contratiempo en, en su centro de trabajo. No pudo venir y yo traigo, traigo el mensaje para ustedes. Gracias. Bueno, la, si tienes la presentación. De... Bueno, para empezar, pues este estamos viendo casi copias al carbón de las cuencas castiga, más castigadas del, del país. Yo me voy a ir un poquito a la historia. El río Lerma. Es el segundo río más grande de México. Su cuenca fue una enorme fábrica de agua para todas las actividades del hombre, alimentada por los escurrimientos del gran volcán Chinantecatl y los que provienen de la cordillera oriental conocida como el Santuario del Agua. Nuestro río nace a 15 kilómetros al sur del municipio de Lerma, justamente en Almoloya del río. Eh, se compone de 33 municipios del Estado de México. Y pasa por Querétaro, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, en donde se convierte a partir del lago de Chapala en el río Santiago, de donde ya escucharon algo, ¿no? Y hasta desembocar en el Océano Pacífico en Nayarit. El padre Río Lerma nos proporcionaba un sistema de navegación a base de artesas, canoas o chalupas a lo largo de casi 40 kilómetros, con conectando de manera natural sus tres grandes lagunas, Chiconahuapan, de Almoloya del Río, Chimaliapan de San Pedro Tultepé, Clerma, y Chignahuapan, que se extendía hasta el municipio de Xonacatlán. Este modo de vida lacustre permitió a nuestras viejas generaciones desarrollar sus actividades y vivir en comunidad. Ya desde la segunda mitad del siglo XIX se inicia con los proyectos de desagüe de las grandes lagunas del río Lerma. Si ven ustedes a la izquierda de la pantalla, ven una línea, ese es el proyecto de 1857 para la desecación del, del, de las lagunas. Esa línea verde es el canal en el que ha sido confinado nuestro río, no es el, el, el cauce del río Lerma a la altura del Lerma y hasta eh, la carretera que... Eh, conduce hacia este, compañeros ayúdenme este se me fue a la carretera que conduce hacia Morelia sí este esa no es el cauce original del río es ese canal que fue confinado desde esa que fue proyectado el confinamiento desde esa época y hay tres etapas importantes donde se comienza ya la desecación de, de nuestro río. Una es ahí en, en, en 1857, después en el, los tiempos de la, del Porfiriato, también se desecó. Se ve muy este, opaca la imagen, pero donde alcanzan a ver más clarito es lo que eran las ciénegas del Lerma, una extensión de casi 400 hectáreas. Las, perdón, casi 4000 hectáreas, 40000 hectáreas. Donde se ven los puntos y triangulitos eran este pueblos y haciendas, donde son las haciendas, desgraciadamente no pude ampliar más la imagen, es donde se han desarrollado los corredores industriales que, que afectan a nuestro río. Bueno, después de esa vida lacustre, de esa cultura del agua que se vivía en Lerma, pues nos llega la desgracia, ¿no? Con la llegada de obras de construcción de acueductos, que es la tercera etapa de desecación del río, ¿sí? Para abastecer a la sedienta Ciudad de México, ¿sí? Con la llegada de las obras de construcción de, acuedu de, de acueductos para despojar a nuestros pueblos del agua, a mediados de 1940 con el sistema lerma cuchamala con el asentamiento de los cuatro por los cuatro puntos cardinales de corredores industriales que descargan sus aguas residuales en el río, con las grandes inmobiliarias que, mediante la corrupción construyen unidades habitacionales sin control alguno, con aserraderos clandestinos, existe tala clandestina, están terminando con los bosques, con nuestras fábricas de agua. Matanza a gran escala de ganado ovino. Tenemos un municipio en la cuenca del río Lerma que se nombra Capuluac. Por acá, en la Ciudad de México, se vende mucha barbacoa de Capuluac. Bueno, se matan más de 30 mil borregos a la semana. Esos borregos, la mayoría, se matan en, las, en los domicilios de los que venden a barbacoa. El rastro que existe ahí es un rastro nada más para cumplir con el. Con el reglamento, pero no da abasto ni para un 10% del borrego que se mata. Los días de lluvia, miércoles en la madrugada, miércoles, miércoles para amanecer jueves, si cae un aguacero fuerte en las partes altas de Capuluac, se ven ríos de sangre. Un nulo va. <coughs> un urbano manejo de la basura, los proyectos carreteros que como puñalada pusieron un puente, un, un, una, la autopista mal llamada Lerma Tres Marías, no llega a Tres Marías, por fortuna en el, el estado de Morelos, por la región ya de Zempuala, impidieron que se siguiera con esa, con esa carretera. Hoy existe, transitan, pero han tapado los drenes naturales del río que servían para, en tiempos de crecidas, que se fuera el agua hacia las ciénegas y no hacia los poblados aledaños donde se inundaban. Tenemos otra imagen, perdón, anteriormente teníamos unos mapas que quiero mostrarles. Anterior, esos. El de la izquierda nos muestra la mancha café, eran los asentamientos urbanos de 1980 y los tres cuerpos de agua que actualmente ya no ocupan más de 3000 hectáreas. ¿Y cómo ha ido creciendo la mancha urbana hasta el 2010? Si ven todas las manchas cafés, son, es el crecimiento urbano e industrial. Y nuestros cuerpos de agua casi desaparecen las que siguen por favor bueno esas imágenes nos muestran la cantidad de industria que no voy a repetir porque estoy eh, estamos hablando casi de la misma industria que existe en las demás cuencas aquí en, en, en la cuenca del río lerma es una industria muy variada tenemos el la maquila, el proceso del pantalón de mezclilla donde tiñen, igual que este usan piedra pómex para esos pantalones modernos que están medio deslavados. Cuando los compren, recuerden que el proceso es con piedra pómex y esa piedra pómex se va al, al, al drenaje municipal y junto con la pelusa de la mezclilla forman piedras que taponan el drenaje. Y en tiempos de lluvia, el, el, el drenaje se desborda e inunda las calles y se usan este, diferentes tipos de tintes. Ven en el recuadro de la izquierda inferior, hay un tubo y es la contribución del sistema de aguas del Estado de México, que periódicamente cuando ese tubo no tiene ya la capacidad de conducir las aguas negras, le abren una compuerta. Que ven ustedes ahí y pues como como si fuera un retrete, ¿no? Donde se sientan y los desechos los vierten directamente al río. Pero desgraciadamente son miles de retretes, de retretes los que descargan en esos tubos. El Estado de México contribuye claramente a descargar desechos orgánicos, desechos domésticos en el en el río directamente al río sin pasar por ninguna planta tratadora. Bien, un minuto. Sí, gracias. La que sigue, por favor. Bueno, ese se ve un, es un movimiento, un plantón que se dio en el 2011 cuando se estaba construyendo esa carretera. Un poco más de treinta días duró y fue desalojado con lujo de violencia. La que sigue, por favor. Y termino. Ya hemos trabajado nosotros con las personas este, viejas del, de, de, de las comunidades, pues para primero visibilizar y luego tomar los saberes de los ancianos para ver qué podemos hacer, qué se puede hacer para, para buscar una posible solución. La siguiente, por favor. Bueno. Hemos hecho gestiones también ante las autoridades para evitar esos canales a cielo abierto, donde el agua, pues bueno, no, se, no es agua, es un líquido raro el que corre por esos canales que desemboca también al río. Sí, ese recorre zonas habitacionales y es una zona industrial que cercan una comunidad en Toluca, la comunidad de Santa María y San Pedro Totoltepec. Son cercados por, por un corredor industrial y. Con eh, agricultura tanto de temporal como de riego. Y ellos, esos canales a cielo abierto, atraviesan esas poblaciones. La siguiente, por favor. Termino. Ahí se ven esos, esos tubos. Y bueno, la siguiente. Ahí ven nuestro río ayer y hoy, en, en los años 40, lo que son en las imágenes superiores y lo que tenemos actualmente. Me parece una tumba del lado derecho y del lado izquierdo, pues el tubo del que hice mención. Así está nuestro río y bueno, estamos este, también nosotros haciendo ya un levantamiento de salud, de, encuent de, de afectaciones a la salud. Es difícil, ya en la reunión anterior en Tlaxcala se nos decía y es cierto. Que la, eh, los centros de salud locales, todos no tienen estadística. La única estadística que tienen es de la gente que entra y sale del hospital, pero no se sabe ni de qué, ni por qué, ni cómo salió, si salió vivo o salió muerto. Entonces, bueno, pues con esto termino y me sumo a la consigna de mis compañeras de SEDESA: de sin justicia ambiental, no hay justicia social. La contaminación de los cuerpos de agua, pues como se ve en cada una de las rezas, es eh, grave definitivamente. Es importante que eh, todos los que hoy estamos aquí difundamos en nuestras comunidades el gran impacto que está ocasionándose en cada una de estas regiones. Presenta por la región de Campeche, Everardo Chaybe Huehue. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación a participar en el evento muy importante sobre el tema de, de agentes tóxicos. Este, pues yo vengo de la región sur sureste de del Campeche, del estado de Campeche, y pues ahí tenemos actualmente la problemática de la agroindustria, que junto con el tema de plaguicidas eh, viene afectando el tema de salud, ¿no? Este, pues un poco de la, de la historia de, de, de la comunidad de Jopelchen. En los años 80 llegan los, los menonitas de la región de, de Chihuahua, de Durango, de Zacatecas, eh, Jopelchen es conocido junto con Calacmul, uno de los lugares de la selva maya conservada, habita, donde habitan el jaguar, el pavo celado, eh, pecarí de collar, entre otros animales que se conocen. ¿no? Sin embargo, a la llegada de, pues, de los menonitas y con este paquete tecnológico que trajeron de los Estados Unidos y la manera de trabajar. El, pues como le dijeron en su momento la revolución verde, los mecanizados eh, vi, empezaron a afectar lo que es la selva maya a partir de esos 20 años en el municipio de Jopelchen pues desde el desde el 2020 hasta la fecha pues se han perdido 153 mil hectáreas de selva este, y pues esta cobertura arbórea representa tres veces el territorio de de Cozumel. Y pues una de las grandes pérdidas que hemos ido teniendo hasta ahorita, pues es la apicultura, como pueden apreciar eh, en esta fotografía. Eh, sabemos que la abeja es un símbolo de lucha para nosotros, los mayas, desde hace muchos años. Este, hemos aprendido a cuidar las abejas, yo soy apicultor, y pues es muy doloroso ver la forma en que pues este esta abeja va perdiendo su hábitat, ¿no? Y junto con eso, pues el aporte que le hace al medio ambiente también para, para que nosotros podamos vivir, ¿no? En, en nuestro territorio y pues el aporte también para las demás, este, pues grandes ciudades del mundo, ¿no? Por el nivel de oxígeno que llega a, a producir los árboles. Este Como les iba comentando, eh, actualmente, pues el municipio de Jopelchen es el mayor productor, de soya transgénica, el 95% de la, de la soya que se siembra en el municipio de Jopelchen eh, es transgénico y una de las cosas que es importante mencionar, pues esa producción de soya no es para el consumo humano, es para el consumo de, los, de las granjas de cerdos eh, este, que hay en Yucatán y pues también para la exportación que se hace en el país asiático, ¿no? Y pues esto, eh, la gran producción de soya que, pues que se hace, viene impactando justo la selva, ¿no? Eh, una de las cosas que se empezaron a, a observar es que cuando el gobierno implementó el llamado procede en la región de Hopelchen de de, de y creo que en varios estados igual del país, Justamente fue para ir despojando de las tierras de los campesinos, de, del territorio que se tiene. Entonces, lo que pasó fue que las tierras que fueron observando, como ellos le llamaron, son, son, son tierras eh, sin trabajar y que después le pusieron el nombre de terrenos nacionales o tierras nacionales, eh, lo fueron vendiendo a los grandes empresarios y también a los menonitas y mayormente... La producción que ahora se tiene en estas tierras que se vendieron fue por la siembra de soya transgénica. Y pues consigo la deforestación, ¿no? Que se, que se ha ido acelerando, como mencioné un momento, desde 2000. Esa es una fotografía de la deforestación que se. Como puede observar, el. En la de aquí. Este se mira a la parte de arriba, se ve un puntito hasta arriba. Es un tractor Caterpillar, como se conoce, y pues es un, una imagen representativa de lo grande que es la deforestación que, que estamos viviendo. Recientemente este pudimos hacer un recorrido en una zona que le llaman Nuevo Duranco, es un campo menonita y pues este ahí está iniciando la deforestación de selva maya donde habitan tucanes y este y venados y lo estamos teniendo la pérdida igual y muchos de los de los cultivos que se tiene eh, ahí están sembrando maíz transgénico están sembrando hortalizas como es el chile y son uno de los cultivos en donde se usa mayor este las fumigaciones eh, de agentes tóxicos, como es la cipermetrina y, este, y neonicotinoides que al final matan las abejas. En la siguiente imagen, es una imagen representativa del 2010, cómo se veía el territorio de Jopelchen. El, la siguiente es en el 2010. Y la de 2020, así es el, el grado de deforestación que se ha ido viviendo en, en la zona de Jopelchen, de los chenes como se conoce. Este, debido a la deforestación que hay actualmente, pues igual se ha ido reduciendo la zona de pecoreo de las abejas y consigo pues eh, el aporte económico que pues hacen también, ¿no? Este, pues las abejas a las familias campesinas que se dedican a la producción de miel. Este, al, creo que en la mañana este, compartieron los compañeros que México era el octavo exportador de miel, si mal no me equivoco, y eso, un, Jopelchen, es el exporta o vende el 40% de la miel que exporta México también, nomás como dato. Y bueno, eh, el crecimiento de la agroindustria igual. Eh, varios de los compañeros que han pasado a exponer igual han comentado el, la gran este, producción de la agroindustria, pues incluye el, el uso de pesticidas. En, la, en el municipio de Jopelchen se perforan pozos de extracción y de, y de absorción este, en los riegos y con el uso de, de los plaguicidas van contaminando lo que es el manto freático no sabemos que pues en la península de Yucatán pues solamente se tiene un manto freático lo cual está contaminado actualmente en un estudio que se hizo en el 2015 por el doctor Jaime Rendón de la de la Universidad Autónoma de Campeche pues salieron datos pues muy este muy muy interesantes respecto a la salud porque en ese estudio decía que el 27 se encontraron 27 veces más glifosato de lo que se acepta en en la Unión Europea. ¿no? Eso estamos hablando desde el 2015. Actualmente, pues eh, me imagino que esto había aún más las afectaciones de plaguicidas que hay. Actualmente, pues se tiene el cultivo de arroz en las zonas. Igual sabemos que el arroz no no esté. Pues no es apto en la siembra eh, en la zona de Jopelchen. Sin embargo, pues los menonitas lo están haciendo, están extrayendo aguas de, del manto freático y a la vez regresándolo otra vez, ya con los contaminantes altamente tóxicos. Este, nomás para terminar, en muchos años, pues a nosotros los campesinos nos han ido. Por, por incluso por problemas de gobierno que somos pobres no nos pues han dicho que somos pobres porque no sabemos producir la tierra porque no tenemos tecnología porque no podemos acceder a ciertos paquetes tecnológicos sin embargo pues en la realidad es que no es así ahora somos pobres somos pobres en tierra somos pobres en salud somos pobres en agua porque todas estas cosas eh, los contaminantes todo lo que han ido compartiendo los compañeros, nos ha envuelto en una pobreza, ¿no? Y no podemos seguir, pues, naturalizando las afectaciones que tenemos más por los niños que están creciendo con esto y diciendo, ah, es, es normal, es normal que ya no tenga la selva, es normal que mi agua esté contaminada, es normal que esté viviendo con los agentes tóxicos. Entonces, creo que hay que sensibilizarnos este, en estos temas y pues ver de qué manera podemos trabajar conjuntamente para, pues para que ya no siga pasando esto. Gracias. Lo que está sucediendo en la región de Campeche, la deforestación, el, la gran cantidad de uso de plaguicidas y la siembra de transgénicos está afectando sobre todo la industria de la miel, que pues es una de las fuentes de ingreso, sobre todo en esa región. Presenta por Salamanca, Maura Alicia Vázquez Figueroa. Bien, entonces este, presenta ladrilleros de la ciudad de San Luis Potosí, Enrique Rodríguez Narváez. Buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar aquí con ustedes compartiendo pues ahora sí un foro abierto. Este que les, que desde mi punto de vista estoy en la contraparte. Ojalá que no pierda por aquí algunos amigos. Este, estoy en la contraparte por decirse así. Nosotros somos originarios de San Luis Potosí. Bueno, yo y mis compañeros que hoy nos acompañan pero el motivo por el que estamos aquí es porque se ha hecho un programa para, para determinar qué tanta contaminación tenemos los ladrilleros, porque se nos ha, este, pues algunos dicen satanizado, otros dicen puesto más de lo que no es, pero realmente este, la preocupación de nosotros como grupo, como sociedad, este nos hemos dado a la tarea desde el 2010 que se, desde el 2001, perdón, en el que se, nos hacemos una asociación civil para estar en estos foros y tratar de encontrar una solución entre sociedad ciencia y tecnología, que son los que nos han invitado aquí, este y gobierno con el cual hemos compartido desde en ese 2001 y anteriores proyectos intentado tanto mejorar nuestra labor como este, atacar precisamente la contaminación por el por nuestro trabajo y por nuestra falta a la mejor de conciencia o de, a la, de este de cómo se diría de capacitación y de y de interés del, tanto de la ciudadanía como de los gobiernos para encontrar sistemas más aptos más viables para la producción de nuestro trabajo, que en su momento yo les comentaba a los, a, lo, a las autoridades, se nos margina en, en el contexto de que los seres humanos nos asentamos y vivimos de la tierra. Ahorita todos este mis compañeros expositores han hablado de, del ataque a la naturaleza, sobre todo a los mantos acuíferos. A nosotros se nos achaca el, el ataque al, a la calidad del aire, que por, por ahí hubo o hay nueva ley eh, este para la calidad del aire. Entonces nosotros por eso estamos en este foro. Antes que eso, quere, quiero también, pues ahora sí que presentarles un poco de la historia de nosotros, lo, de nuestro trabajo. Aquí este, nuestro trabajo comienza con la visita de algunas ladrilleras anteriormente fue en 40 en, en, en Jalisco y en algunas otras partes en las cuales encontramos algunas formas de quemado en supuesto que era mejor que, que las que nosotros hacemos y en esta ocasión visitamos ladrilleras de Querétaro y Guanajuato en lo cual el proyecto en el que por el cual estamos aquí y hemos sido invitados que hemos empezado a trabajar y buscar una alternativa de mejoramiento de mejoramiento a la a nuestra labor y a nuestro trabajo porque como dijo acá el compañero son generaciones que que nos han dejado este trabajo y que pues no queremos renunciar a él porque en nuestra aportación tanto familiar como como cultura en la ciudad este somos parte parte de esa sociedad a la que tiene que trabajar por dar cultura a su gente, pero también trabajar por estar en las mejores condiciones posibles, como dicen aquí, en un mejor empleo, en una mejor calidad de vida. Este, por ahí si nos ponen las imágenes es un, son fotografías nada más para que se den una idea porque por aquí este saludé a alguna una doctora que me dijo que cómo se hacen los ladrillos, he perdido cómo se ven cuando las lo estamos produciendo y un poco cómo cómo no es este algunos hornos cómo se ven por lo menos cuando están quemados por ahí esta es una de las, de las fotos que conjunto con la universidad este, hemos empezado a visitar ladrilleras de, de Guanajuato y Querétaro los cuales este, por aquí están mis compañeros también hemos compartido con ellos nuestras experiencias yo creo que eso es el punto fundamental que nuestra experiencia enriquezca a las demás asociaciones, tanto civiles como gubernamentales. Ahí va, ahí si ven, el ladrillo por ahí está este, tendido, por ahí lo están construyendo, esa es la parte del secado. Este, están más o menos cronológicamente acomodadas para ver el proceso, el proceso de, de fabricación. Este, Nuestra preocupación en este contexto es la salud, que todos nos preguntan, ¿y qué? Si se enferman, claro, somos de este mundo, ¿verdad? nos enfermamos, como todos los demás que nos han, mis compañeros han dicho, pero no encontramos fundamentos, que, fundamentos este, específicos que yo vea este, o que nosotros veamos como productores de ladrillo. Que nos muramos por trabajar, nos enfermamos, si nos enfermamos, por aquí se llamaba la diabetes, la hipertensión. este, Lo que estoy viendo es que es a nivel general en México, no porque seamos ladrilleros, no nos, nos enfermamos de esas. ¿verdad? Entonces, también mis compañeros que no, por lo que veo, tampoco hacen ladrillos, pero también se enferman de las mismas enfermedades. Entonces, nosotros queremos este exponer o proponer que se nos vea como productores de una de una mejor sociedad ¿verdad? buscando alternativas tecnológicas que por aquí también en, el, en el, la exposición de mis compañeros este pues también son satanizadas no porque en el afán nosotros de un bienestar social y de un bien, mejor trabajo digno pues sistematizamos nuestro trabajo y llegamos a contaminar ríos y, y, y aire y todo. Pero yo creo que este foro no debe de ser para encontrar si contaminamos o no, porque cuando yo estaba, cuando yo llevaba a mis hijos al museo, hacían un test, como decían antes, ¿verdad? ahora antes era cuestionario, ahora es un test o una no sé cómo le llaman ahorita ya en redes sociales. Y todos, todos dejamos una huella ecológica en el mundo cuando pasamos por ella. Incluso cuando defecamos. ¿verdad? Por ahí oí que alguien mencionó eso. Por eso lo, me atrevo a mencionarlo aquí ¿verdad? cuando nosotros. Pero si yo no tengo casa, no tengo carro, rento mi casa y no separo la basura, dejo una huella ecológica constante porque mi vida así es y nuestra vida así es pero tenemos que estar conscientes de encontrar una nueva solución o una mejor solución por ahí también los expositores de temprano decían o sea no podemos decir este minimizar la contaminación no o sea no la minimiz minimizamos ¿verdad? que digo no pues yo contamino un poquito porque no tengo casa no tengo carro pues y nomás no separo la basura que al cabo qué tanto es verdad qué tanto contamino pues no, es estar allí al pie del cañón, aunque nos cueste a veces ganancias, porque eso es lo que a veces en, en ciencia y tecnología o, o las grandes industrias no quieren gastar en eso. Prefieren contaminar, deshacer sus, sus desechos en donde pueden sin, para no ganar, o sea, para, más bien para no perder, ¿verdad? para no perder economía. Entonces nosotros, esa es nuestra nuestra visión y perspectiva. El objetivo, el objetivo es comprometernos al desarrollo sustentable que forma parte de los objetivos a cumplir en el año 2030. Por ahí, en, un, en una reunión que teníamos en lo, en lo municipal, nos decían que es un tratado que México firma a nivel internacional para que en el 2030 reduzcamos la contaminación. Y entonces, eh, este, yo les comentaba ahí, si nosotros nos hubiéramos puesto a trabajar en conjunto las tres partes, que es sociedad, académicos y gobierno, creo que ya hubiéramos avanzado. Yo les comentaba, ya estuviéramos más cerca de encontrar el objetivo y alcanzar el objetivo 2030, que le llamaban ellos en ese entonces en esa ocasión. Entonces vamos a, a trabajar para eso, para que nuestros hijos y nuestras nuevas generaciones tengan una mejor calidad de vida, en todo sentido, en el aire, porque a veces este, decimos el aire, pero desatendemos el agua. A veces decimos el agua y desatendemos el aire. A veces este, atendemos el aire, el agua, pero desatendemos la salud y luego de la salud desatendemos... Bueno, la alimentaria sería ya dentro de la salud, ¿verdad? Entonces, para mí, ese, este es un, una propuesta, una propuesta que venimos trabajando desde nuestra pequeña labor social ahí en La Tercera. Y gracias a esa labor social, hemos sido invitados por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a ser parte del proyecto. Que financia con y que nos hace estar aquí escuchando las problemáticas a nivel nacional. Que ojalá tengamos una mejor, mejor visión general, porque nosotros sabemos que nos atacan. y Decimos, no, son, ustedes contaminan, ustedes contaminan y nos sentimos el, ¿cómo dicen? El malo de la película, ¿verdad? Como cuando por ahí recuerdo, no muy bien. En la Ciudad de México, como en los noventas, cuando, cuando Pedro Infante saca la pobreza, nosotros los pobres, y sale una ladrillera, tengo esa, esa mentalidad en mi cabeza, o esa idea en mi cabeza, de que somos pobres. Pues no, no somos pobres. Somos gente que debe de trabajar para estar en una mejor sociedad. Gracias. Es sin duda este tipo de actividad, pues que beneficia a las personas que se dedican a ella. La contaminación del aire es importante y sobre todo el impacto que hay para los trabajadores, porque la exposición a agentes tóxicos, la quema de llantas, entre otro tipo de eh, materia prima para la elaboración de tabique, pues va a impactar sobre todo a los trabajadores. Presenta por la Reza del Río Sonora, Marta Patricia Velarde Ortega. Van a participar dos personas, cinco minutos cada una. Sería eh, Francisco Ramón Miranda y después Marta Patricia. Sí, el compañero Francisco Ramón Miranda nos hará una semblanza eh, para ponernos en contexto los antecedentes del derrame en el Río Sonora, Pacanuchi. Sí. sí, buenas tardes. Primeramente, muchas gracias por permitirnos eh, exponer nuestro caso, quizás el más reciente en, en la historia de una devastación eh, provocada por una minera de Grupo México. Pasa esto el 6 de agosto del 2014, eh, donde esta empresa derrama 40 millones de litros de ácido acidulado. Más, más 900 toneladas de metales pesados. Eh, desafortunadamente esa, esa alerta no, nunca la emitió el gobierno ni el, ni el municipal que estaba cerca, la emite una pues, ciudadanía y pues gracias a las redes sociales nos enteramos de ese megaderrame que por la negligencia, por la irresponsabilidad de la empresa, pues agarró a muchísimas personas en el río Sonora que es que es nuestra playa, vaya, es el lugar donde de esparcimiento de nuestra familia, porque el derrame no ocurrió el 6, el derrame ocurrió el 4. Entonces, según estudios hídricos, eh, duró en llegar a nuestros poblados alrededor de, pues de, de dos días. Fue cuando agarra a personas ahí paseando por el río y empiezan los problemas inmediatos de salud. Eh, lo del rame del río se encontraba presentes en la memoria colectiva, pero nunca con estas características. Eh, ¿Qué pasa con esta, con esta empresa? Eh, por, por versiones de nuestros ancestros, eh, esta mina data de 100 años atrás. Eh, usaban siempre el río Sonora, como he escuchado por acá en estas organizaciones, como drenaje, drenaje de sus desechos tóxicos. Por lo tanto, eh, pues hacía muchos años que, que esos, esos contaminantes pasaban. Lo que pasa es que este 6 de agosto sí se les pasó de raya. Se revienta una represa con esa cantidad de, 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 de millones de, de metros cúbicos. Por favor, la que sigue. Ahí, ahí por ejemplo, estamos mostrando de, de 36 plantas potabilizadoras que nos promete el gobierno a través de un fideicomiso, el gobierno y la empresa, 36 plantas potabilizadoras el, en, en 2014. Ahorita, en 2022, eh, podemos asegurar que hay dos plantas eh, no totalmente funcionando y, y por nuevas eh, reuniones con este nuevo gobierno, podemos hablar de, de agosto del año pasado, hemos tenido reuniones de diálogo con nuevas autoridades donde la verdad vemos difícil que, que cumplan nuestras promesas, porque para diciembre de este año nos prometieron dos plantas de esas diez y ya estamos a finales de noviembre y no vemos ninguna planta. Por lo tanto, se, si, sigue siendo la simulación, sigue siendo lo que nos quejábamos de los gobiernos anteriores por lo que respecta al derrame del río Sonora. Por favor, la que sigue. Eh, pues es, es una muestra de, del río Sonora, eh, donde habitamos alrededor de tre, 30 y, 37 comunidades, pero ahí estamos mostrando una megapresa eh, con una gran impunidad de la empresa. El, el derrame ocurre en el 2014 y ellos empezaron a construir esa represa en 2014 bajo, bajo las peores normas de, de inseguridad. Ahí la ven ustedes sin ninguna membrana geomembrana. Y tenemos otra imagen, ahorita creo que nos pasa ahí, pero una imagen ahorita en la actualidad, donde esa represa, y escúchenlo bien, tiene la capacidad de 50 mil veces más que la represa que se derramó el 2014. Y esa represa ya presenta lloridos o escurrimientos. En sus cortinas, una cortina que mide 175 metros de alto, una, en una capacidad, en un área de 6,450 hectáreas, y es un, es un eh, temor enorme que tenemos las comunidades abajo, porque esa represa está localizada exactamente, es más, ahí se ve la, la, la minera, eh, a 20 minutos de la, de la comunidad de Bacanuchi, Sonora. Por favor, la otra la otra. Nomás los efectos de los desastres del, del derrame, eh, pues han sido muchos, o sea, prometieron ahí por ahí una clínica que prometieron, la dejaron en obra negra, incluyendo las 36 plantas y, y nomás quiero yo agregar aquí a todas las comunidades que, que me da gusto que estén acá, que ya lo hemos escuchado de todos, la, la ciudadanía somos los únicos organizados que podemos mover que el gobierno nos tome en cuenta. No hay otra. El gobierno jamás, jamás se va a acercar a nuestra comunidad. Muchas gracias. gracias. Continuamos, por favor, hasta la gráfica que dice salud, si es tan amable. Voy a hablar el tema de la salud, si por favor me ponen la gráfica. La, la siguiente, no, se puede brincar esa también, porque luego es mucho hablar. Bueno, las repercusiones en la salud por esa cantidad de metales pesados que fueron derramados sobre el río Sonora siempre han querido minimizarse por parte de las autoridades que llevaban ya prácticamente siete años negando el impacto en la salud de las poblaciones y en, el, en, la, en las tierras y en el agua de esta tragedia ambiental. En los límites permisibles de metales en el cuerpo humano, manejan ellos esos límites permisibles, pero jamás manejan que hay dos fenómenos, uno que es de la biomagnificación y el otro que es de la bioacumulación, que esos metales Circulan solamente 24 horas en el cuerpo y se eh, asientan en los grandes órganos como son el, el hígado, el riñón, el corazón y el cerebro. Y el plomo principalmente se alberga en los huesos. Provocan severos problemas. Lo minimizan a un grado tal de que dicen los médicos que están tratando ahorita esta problemática en, eh, de salud. Que a propósito, en un año solamente han logrado integrar eh, la historia clínica, ni siquiera el expediente. Así de ese tamaño. Entonces, este, Sena Prese manda hacer un estudio a la población, eh, la que libremente desee acudir, y se si obtienen unos resultados, pues que la verdad sí los esperábamos, porque durante todo este tiempo los, los hemos reclamado los hemos reclamado y podemos ver cómo el 99 y en algunos municipios hasta el 100% de la población tienen plomo en la sangre, que en algunas otras presentaciones ya se vio lo que ocasiona y principalmente los problemas neurodegenerativos y problemas de eh, eh, toda daña todo el sistema nervioso central. El problema de los metales pesados es que inicia en el sistema endocrino y el sistema endocrino lo trastorna. Entonces usted va a la consulta y obviamente la historia clínica inicia que si vive sus padres o su madre, que si, qué padecimientos ha tenido, todo eso, eh, para echarle la culpa a eso. Y desgraciadamente es la misma salud las instituciones de salud lo que los que hacen eso porque simple y sencillamente una diabetes una presión provienen de allí todos los problemas cardíacos que las personas no teníamos inicialmente solamente 381 casos se reconocieron y los trataron de minimizar fueron los primeros fueron las exposiciones agudas las trataron de minimizar que porque eran puras afecciones en la piel que le echaban la culpa que porque tenías un perro, un gato, una gallina en tu casa. Pero nunca dijeron, pues, que el agua iba corriendo ácida. En partes, ajá, en partes iba a, este, con un pH de 2, para que nos demos idea. El, el mismo mes de agosto del derrame a finales ellos ya querían levantar la emergencia. La siguiente lámina, por favor. Aquí, ya querían ellos levantar la emergencia. Aquí tenemos la demanda nosotros. Eh, porque el agua sigue contaminada y nuestra fuente de ese conocimiento son las propias instituciones que nos los han eh, dado a conocer. Queremos un plan integral y efectivo de justicia y reparación que sea a largo plazo, que eh, se cumpla con los requerimientos del fideicomiso, porque nosotros ganamos un amparo en enero del 2020. La empresa ya no tiene hacia dónde recurrir, más sin embargo sí ha hecho falta lo que es la voluntad política para ejecutar la sentencia. Eh, las plantas potabilizadoras son innegablemente urgentes y eran para hace ocho años porque mientras esas plantas no estén instaladas con sus filtros de metales pesados, los problemas de la salud se van a seguir agudizando, vamos a seguir bioacumulando y sin tratamientos médicos. La siguiente, por favor. Eh, queremos que el gobierno mexicano obligue a Grupo México para que pague por los daños que ocasionó y con toda la responsabilidad que conlleva, que esta empresa rinda cuentas, que se acabe la impunidad. Eso nosotros desde nuestras comunidades estamos ¿Tiempo? pidiendo. El alto a la minimización de los problemas y que los tres eh, niveles de gobierno se articulen para una estrategia de... Comunicación social masiva, y esto tiene que mucho que ver con la temática eh, de las regiones que estamos dañadas eh, por, ese, por ese tema. No han querido lanzar una alerta a la población para que no se introduzcan los ríos y no beba agua de allí ni de, los, ni de los pozos contaminados. Esa declaratoria de emergencia, tenemos mucho tiempo pidiéndola y no la han dado, todavía es muy necesaria. Y abusando, y ya que ustedes pueden estar leyendo ahí lo que me falta, eh, les quería decir que los organismos de defensa de derechos humanos, ni los de la ONU, ni las comisiones estatales ni nacionales, han podido hacer algo para que se nos restituyan nuestros derechos. El poder legislativo no ha hecho nada para cambiar la ley minera que deje de ser las empresas extractivas como de utilidad pública, porque es una burla. Cualquiera puede ir a Cananea y ver en las condiciones que vive la gente y condiciones que está en esa ciudad que ni tan siquiera agua tienen. Y por último, que le pongan un alto a Germán Martínez, titular de la CONAGUA, y sea restituida la señora Elena Burst en su puesto, porque ella es una de las aliadas que nosotros hemos tenido. En la lucha, en la defensa del agua, del territorio y de nuestra tierra. Muchas gracias. Fuera. Pues lo que sucedió en el, eh, el río Sonora y Bacanuchi en 2014, esos 40 millones de ácido azudílico y, y 900 toneladas de metales pesados, pues hasta hoy es un gran impacto a la salud, definitivamente. Eh, se están haciendo algunas acciones ya en, por parte de Senaprese y pues esa región se ha considerado como una región de justicia ambiental, que sería lo que se pretende en todas nuestras regiones de emergencia sanitaria y ambiental. Y voy a aprovechar y aclaro. Que van muy lentos y dan un paso para adelante y cuatro pasos para atrás. No vamos a cubrir a nadie aquí. El gobierno no está actuando con la energía y la medida. El Estado no tiene poder. Por Coahuila, presenta el doctor David Ramiro Aguillón Gutiérrez, secretario académico del Jardín Endobiológico del Semidesierto de Coahuila, La Laguna. Muchas gracias por la invitación. Bien, eh, eh, de mi parte, pues eh, vengo de una región que ha sufrido por mucho tiempo el estrés hídrico y aparte la contaminación del agua, bueno, de la poca agua que pueda quedar, pues está contaminada. Vienen cuatro compañeros de un ejido allá de la laguna que en su momento van a dar su testimonio sobre los efectos del estrés hídrico y de la contaminación directamente en las personas. De mi parte como investigador, pues yo estudio los efectos de la contaminación del agua en la biodiversidad y es de lo que les voy a hablar un poco en estos siguientes minutos. La siguiente, por favor. Bien, uno de los aspectos que primero analizamos es la microbiología, por ejemplo, si el agua está contaminada con coliformes o con alguna otra eh, bacteria que pueda ser de origen humano o por eh, desechar. Este, materia fecal u otro tipo de residuos orgánicos en los cuerpos de agua. Eh, cabe mencionar que las investigaciones que les voy a mostrar a continuación no todas son hechas en la laguna, están hechas en diferentes partes, no solo de México, incluso de otros eh, países. Hay investigaciones hechas en Moscú, Rusia, en Hidalgo, aquí en México, en la laguna en Monterrey, entre otras, ¿no? Entonces, ahí analizamos primero un perfil microbiológico para ver, por ejemplo, el índice de salmonela u otras bacterias que pudieran indicar un alto impacto antropogénico en el cuerpo de agua de estudio. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Eh, luego, por ejemplo, en este caso, utilizamos organismos vindicadores. Yo dirijo el laboratorio de vindicadores del Centro de Investigación y Jardines No de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y un vindicador es aquel organismo que nos ofrece información sobre la calidad y salud del hábitat. Uno de los modelos que más utilizamos son los anfibios, pero vamos a ver en esta investigación también hay otros modelos. Aquí, por ejemplo, eh, estamos viendo la eh, morfometría macroscópica de un grupo de anfibios que fueron expuestos a metales pesados. Durante el desarrollo, los anfibios tienen que vivir en el agua, o sea, su primer fase de vida es acuática. Y, por ejemplo, la fotografía que está a la derecha son individuos hermanos, o sea, son de la misma puesta, genéticamente son muy similares. Sin embargo, fueron separados: uno fue puesto en agua limpia, otro fue puesto en agua con plomo, otro fue puesto en agua con hierro y los resultados morfométricos, ahí están, el individuo de más abajo, que es el que más creció, es el individuo control, el que creció en agua limpia, y los otros crecieron en contacto con metales pesados, o sea, no desarrollaron su tamaño total, que debieron haber alcanzado de acuerdo a su eh, genética. La que sigue, por favor. Bueno, ahí, disculpa, algunas investigaciones están en, en inglés, otras en ruso y otras en español, pero pues las imágenes es lo que, lo que nos interesa, ¿no? Entonces, luego analizamos los órganos. Ahí, por ejemplo, en los órganos podemos ver en qué partes se acumulan los metales pesados. En este caso, estamos viendo el intestino, el hígado y el páncreas en eh, una larva de anfibio, y hay algunos puntos oscuros que es donde se acumulan este, estas sales o estos metales y que impiden luego la absorción de nutrientes o el posterior desarrollo del individuo. La que sigue, por favor. Eh, del lado izquierdo ahí vemos algunas imágenes de individuos con anomalías que no les va a permitir seguir su crecimiento hacia la fase adulta. Están algunas como, por ejemplo, curvaturas de la espina, eh, tumefacciones, eh, por ejemplo, distorsión abdominal, este, otro tipo de cosas. Eh, edemas y de la histología, que es el estudio ya del, del tejido, vemos, por ejemplo, eh, que se disminuyen o se destruyen las somitas. Entonces, aunque en este evento pues, eh, es de preocupación la salud humana, porque nosotros pues, finalmente estamos expuestos, lo que pasa con estos animales es una advertencia de lo que muy probablemente va a suceder o ya está sucediendo con el ser humano. Por ejemplo, los desarrollos embrionarios de todos los vertebrados son muy similares. Entonces, si en los anfibios nosotros vemos que las somitas, que es un proceso muy importante del desarrollo, se están destruyendo es probable que eh, otros vertebrados expuestos a metales pesados también sufran eh, un problema similar y no concluyan la fase, por ejemplo, de gestación, sino que mueran prematuramente. Eh, la que sigue, por favor. Eso eh, ya es en un anfibio endémico de México, es eh, de la explicatus Plicatus, que es de, de Hidalgo. Hidalgo es un estado eh, históricamente minero, igual que la laguna, de la región de, de donde estoy actualmente trabajando. Y entonces los jales mineros, eh, con el tiempo, pues eh, desperdician o, o dejan eh, lixiviados ahí de los metales, que luego ocasionan anomalías como las que estamos viendo en la imagen: intestinos fuera de la cavidad y ausencia de extremidades. La que sigue, por favor. Eh, ahí está la foto de esta ranita arborícola, la, la zona de distribución. Y vemos, por ejemplo, la bioacumulación en tejidos, o sea, la mayoría de los metales, como ya se mencionó, se van al hígado, que es el órgano detoxificador del cuerpo, y algunos quedan en el intestino o en agallas. Pero también este, podemos ver que si comparamos las concentraciones en diferentes grupos experimentales, pues vemos que aquellos individuos que crecieron en contacto con estos metales, pues en sus órganos bioacumulan y bioconcentran estos metales, entre otros contaminantes. Entonces es un fenómeno que ocurre en los seres vivos. La que sigue, por favor. Ahí hay otro registro de anomalías, diferentes anomalías en, en larvas pre-metamorfosis en anfibios. La que sigue. Ahí es otro registro. O sea, tenemos una colección bastante grande, por así decirlo, de, de anomalías que se han presentado en organismos y todas estas son exclusivamente por contacto con metales pesados, o sea, por crecer en agua con metales pesados, cosa que ya se registró, por ejemplo, en la laguna, la amplia contaminación por plomo, por cadmio, por cromo, por arsénico, entre otros metales. ¿no? Eh, ninguno de estos individuos es viable para seguir viviendo, o sea, todos mueren prematuramente. La que sigue, por favor. Incluso a nivel embrionario. En las etapas de gástrula, de blástula, nosotros medimos el efecto de estos metales pesados. Y bueno, todas esas son publicaciones ya hechas. ¿eh? Si a alguien en particular le interesa, con todo gusto le puedo enviar la información. Entonces, eh, a nivel de gástrula, también eh, estos individuos sufren los efectos de estos contaminantes cuando están en aguas que no este, son limpias. Entonces, nosotros les llamamos a los anfibios los nuevos canarios en la mina. Ustedes saben, pues antiguamente los eh, mineros entraban con un canario a una mina. Si había un gas, el primero que se muere es el canario. Entonces habría que salir corriendo de la mina. En este caso, la mina es la tierra, el anfibio son los canarios, se están muriendo los anfibios, pero pues en este caso no hay a dónde salir, ¿verdad? Aquí estamos en, en la mina todavía. La que sigue, por favor. Y luego hacemos análisis histoquímicos. Ahí es un caso del hígado y del intestino. Eh, lo azul se llama reacción de la suria de Berlín, donde se ve la reacción con, con hierro, y lo negro son macrófagos tratando de eliminar las células eh, contaminadas o con, con estos metales, ¿no? Entonces, ahí vemos también químicamente a dónde se van los metales y cómo tratan de eliminarlos el organismo. La que sigue, por favor. Eh, hay un proceso muy interesante que es de bioacumulación, bioconcentración, y hay otro que se llama biomagnificación. ¿Qué significa eso? que los metales o los contaminantes se van moviendo conforme las redes tróficas avanzan. O sea, mientras más en la base está un organismo, menos la concentración, pero conforme va aumentando, la concentración de metales también crece. Entonces, en esa eh, gráfica de barras, vemos que en lo azul es el agua, lo naranja es el sedimento y lo gris son los tejidos. Entonces, la concentración de metales es mayor en tejidos. Que en agua y que en sedimentos. ¿Esto qué significa? Que muchas veces, cuando hacemos análisis únicamente basados en parámetros físico-químicos, estamos cometiendo un error. Tomamos una muestra de agua, de suelo, de aire, y decimos, no, pues la concentración es baja, no hay contaminación, pero no analizamos los organismos, plantas, hongos, animales, etcétera. Ahí se van los metales, ¿no? Ahí se concentran y se acumulan. La que sigue, por favor. Bueno, también en la laguna hicimos un análisis de moluscos, o resulta que casi todos los moluscos que tenemos son invasores. Ya no hay prácticamente especies nativas. No voy a profundizar para no consumir mucho tiempo, pero también es un grupo muy afectado por la contaminación, puesto que estos organismos son todos asociados a ambientes acuáticos. La que sigue, por favor. Incluso a nivel nacional hicimos el análisis de este, cuáles estados son los que más tienen alteraciones en su fauna de moluscos por. Eh, pérdida de hábitat, contaminación y otras cosas. Y bueno, Coahuila, Chihuahua y algunos otros son de los más afectados, porque aparte son zonas áridas y, y no todos los organismos se adaptan a estos tipos de ambientes. ¿no? Continuamos. Y una investigación que es muy interesante que resultó ahí en la laguna, en la zona urbana de la comarca lagunera, fue con hongos. Los hongos también crecen siempre asociados a humedad. Entonces, nosotros quisimos saber cuántos metales pesados había en los hongos, en los hongos que crecen en las zonas urbanas y resulta que tienen concentraciones muy altas de algunos metales. ¿Esto qué significa? Los hongos pueden recibir nutrientes o elementos por vía de la tierra, por vía del aire o por vía del agua. Y en este caso, pues las tres vías tienen contaminación y eso hace que los hongos eh, tengan este, sus cuerpos fructíferos pues prácticamente llenos de contaminantes, pero a su vez pues es una... Posible solución para biorremediación en algunos sitios contaminados. ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, hay algunos capítulos de libro sobre amenazas eh, para la conservación. Ahí registramos una de ellas que es la contaminación del agua. La que sigue. Eh, hicimos un análisis de anfibios en ambientes antropizados también. pues, Uno de los factores que más afecta a este grupo faunístico es la contaminación del recurso hídrico. Un minuto. La que sigue, por favor. Eh, y bueno este es un capítulo sobre en general los anfibios como vindicadores de ahí explico cómo podemos utilizar este grupo biológico para saber la calidad y salud de un ambiente determinado continuamos y bueno, pues como les decía, eh, yo dirijo el Laboratorio de Vindicadores, que pertenece al Centro de Investigación y Jardines No Es un centro de investigación relativamente nuevo, inaugurado en 2020 por la Universidad Autónoma de Coahuila en el municipio de Viesca. Viesca, pues es uno de los municipios que más ha sufrido el estrés hídrico. Eh, si pues, ustedes saben, la laguna, se llama la laguna por dos lagunas originalmente que ahí había, la laguna de Viesca y la laguna de Mairán, porque ahí desembocan los dos ríos endorreicos que tenemos en México, el Nazas y el Agua naval pero las presas, este, pues ya no dejan que llegue el agua hasta allá, es un lugar seco, se han extinto ya algunas especies y otras están en proceso de desaparecer, más los efectos que les acabo de mostrar en algunos grupos. ¿no? Entonces, cualquier interesado, pues estamos abiertos a colaboraciones o participación de quien guste ahí comunicarse con nosotros. ¿no? Muchas gracias. Muy interesante la participación del doctor David Aguillón. Eh... Nada más debemos imaginar la cantidad de metales pesados y otras sustancias tóxicas que están en nuestro organismo. Es completamente devastador, preocupante lo que está sucediendo en nuestras regiones. Y esto no solo sucede en México, está sucediendo en todo el mundo. Eh, definitivamente la creciente de, de devastación ambiental y daños a la salud, hoy podemos decir que es de dimensiones planetarias, que van a impactar sobre todo la diversidad de los, de los ecosistemas, los climas, recursos naturales, los seres humanos y eh, lo que anteriormente constituía la riqueza biofísico-química de los seres humanos y existente en los territorios. Con esto, damos por terminado la participación de... 11 regiones de emergencia sanitaria y ambiental. Muchas gracias por su, por su participación. Gracias, Gracias. No, así, ah, no. no, no. ¿Quién, si, ¿quién no la siguiente parte El propio, no, no sé, eso sí. Eso sí. Eh, nada más como una información el día eh, miércoles vamos a repartir en USB el libro de la audiencia ambiental del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, que es un libro que estaba pendiente. Se está terminando de editar. En ese libro eh, participaron. En esa audiencia del tribunal participaron 400 organizaciones, eh, pueblos, comunidades del país, eh, realizando la, la acusación de, la, de lo que era la devastación ambiental de México. Ese material es, fue tan grande, tan inmenso, eh, que bueno, fue muy difícil procesar tanta información para llegar al al libro que, que se va que se les va a entregar. Eh, es un material que eh, para los que pensaban asistir hoy, luego ya no, bueno, el miércoles lo vamos a, lo vamos a repartir para que no lo, no, no, lo, no lo dejen de tener en cuenta. Continuando con este coloquio, vamos a tener la participación de la escritora y periodista independiente Marina Forti y del doctor Damián Bercenaste, director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenido, doctor. La escritora y periodista Marina Forti participará en el tema Las regiones industriales envenenadas de Italia. Pues eh, gracias, muchas gracias por darme la palabra y muchas gracias. Quiero agradecerle al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y al Pronases a, a Agentes Tóxicos y a la UNAM que eh, estamos acá y digamos, quiero agradecerles por eh, invitarme a un coloquio que es tan interesante y tan, tan, tan importante. Esta tarde en particular eh, hemos escuchado como muchas comunidades eh, de México están sufriendo las consecuencias de una contaminación generalizada y profunda y es impresionante y quisiera solidarizarme ¿no? mucho con lo que he oído y eh, aún más porque eh, en mi país, en Italia, eh, hay problemas, tal vez en, en escala diferente o en forma diferente, pero que son problemas muy, muy parecidos a lo de que eh, estamos hablando acá. Eh, podría ser ejemplos eh, de ciudades en Italia. Hay una ciudad en particular donde en los jardines públicos está escrito, eh, se prohíbe a los niños de tocar las flores, las plantas, de jugar en el suelo, etcétera, ¿por qué? Porque está contaminado por dioxina y eh, PCB, bifenilos policlorados, que como todos sabemos son sustancias extremadamente tóxicas y cancerígenas y fueron dispersadas por una fábrica química que se había eh, implantado ahí en eh, Al comienzo del 900, o sea, stuvo già per un siglo casi, e eh, derramò refluos eh, químicos di diferente natura. Eh, esa città è es una delle più ricche de d'Italia, Italia, e eh, eh, por cierto, la industria contribuyó a questa riqueza, pero dejó ese legato di contaminazione, che <laughs> non è una casualità. Eh, afecta principalmente a varios de trabajadores, o sea, a la zona menos rica de la ciudad. Y hay muchísimos otros ejemplos, eh, pero vaya, digamos, a... Eh, nombrar muy pocos, pero oh, por ejemplo el caso de la siderúrgica, una grande siderúrgica que hay en la ciudad de Taranto, eh, junto al mar, en el sur de Italia. Es la más grande de Italia y se dice la más grande o de las más grandes de Europa. Ahora, en esta ciudad, cuando hay viento... Um, por orden del alcalde, los niños, no, los niños del barrio más cercano a la, a la fábrica no van a la escuela. ¿Y por qué? Porque el viento um, lleva polvos de hierro y de, y, y, y de carbón que están amontonados en la fábrica, porque se utilizan en la fábrica, y entonces el viento uh, Forman nubes rojas, rojizas, etcétera, que envuelven a la ciudad. Y, claro, esto es un, uh, es, es un riesgo, es un riesgo tóxico. Y entonces, para proteger a los niños, al menos se le dice que en esos días ellos no van a la escuela. En Taranto, uh, entre paréntesis, se observan tasas impresionantes de diferentes tipos de cáncer en adultos y también en niños. Había, habrían muchos otros casos. Aquí se habló de eh, 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 casos en que se detectan eh, contenidos de plomo o de metales pesados en la sangre de habitantes ¿no? de, 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 la, de las comunidades. Eh, en, en sitios de contaminación. Eso pasa también en, en Italia, en un pueblo en Cerdeña, por ejemplo, eh, se descubrió en cierto momento, a final de los 80, que los niños de la escuela elemental tenían plomo en la sangre y se detectó. Como por casualidad, porque había una uh, se hizo una análisis, una encuesta, sí por campeones, ¿no? Y, y, y cuando la gente, la comunidad se enteró de que los niños tenían plomo en la sangre, fue un choque y fue un choque porque la, la, la comunidad, los padres de estos niños trabajaban en la planta industrial que era la causa de esta contaminación, que es una era porque ya se cerró una de las más grandes plantas industriales de, eh, de metalurgía en la isla de cerdeña. y entonces los padres de estos mismos niños trabajaban allá y se dieron cuenta así de repente de que lo que quiere, de, de, lo, lo que quiere decir vivir al lado a unos cientos metros de la fábrica misma. O sea que su trabajo, el salario que la fábrica le da, etc., era también la causa de la contaminación de sus propios hijos. Sin embargo, hay, habría muchísimos casos así. Eh, lo interesante y lo terrible es que, eh, en algunos casos, estamos, estamos hablando, por ejemplo, de la siderúrgica de Taranto, es una fábrica activa hoy mismo. Pero en muchos otros casos estamos hablando de fábricas que trabajaron durante décadas, pero ya se cerraron ¿no? y algunas se cerraron 20, 30 años atrás. Pero sin embargo, la, los tóxicos que derramaron esa, 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 esa industria se acumularon en el terreno, en las faldas hídricas eh, y eh, continúan siendo un riesgo para. para, para para los habitantes eh, después de tanto tiempo eh, y esto eh, todo esto es en Italia, en cualquier otro lado, en cualquier otro otro, otro país todo esto es la herencia del desarrollo industrial que tuvimos que Italia experimentó durante todo el siglo XX, pero especialmente en la segunda mitad, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, desde, desde los años 50 para acá, eh, que fue el momento de gran eh, desarrollo industrial de nuestro país. Y eh, la fábrica de que hoy, hoy estamos hablando como fuente de contaminación y, y, y de riesgo son las fábricas que hicieron lo que entonces se llamaba el milagro italiano, la gran industrialización. Italia era un país que al principio del siglo XX era un país rural, arretrato, pobre, muy pobre. Y digamos, la industria es lo que... Riqueza, bienestar para muchos y muchas veces se nos dice y lo he escuchado esta tarde también que las fábricas, la química, la, los agroquímicos son necesarios para el desarrollo del país, no para su crecimiento económico. En el caso de Italia es cierto que eh, esas industrias han transformado un país rural y atrasado en una nación industrializada. En particular en los 50, 60 con el petróleo, con la motorización masiva, la refinería, el petroquímico, plástico y por varias décadas es cierto que han llevado, han dado trabajo a cientos de miles de personas, han creado profesionalidad, han creado una clase trabajadora, eh, han creado una, una una riqueza y han permitido a Obreros, eh, a trabajadores de que sus hijos, por ejemplo, fueran a, a estudiar a, a la universidad. O sea que han dado un cambio, esto es innegable, pero eso fue a precio de una herencia de contaminación del aire, del suelo, de los ríos, de las capas freáticas. Y ahora, en los años de grande crecimiento económico, la contaminación estaba ya, todo el mundo la veía, tal vez no se sabía exactamente cuáles cuál serían las consecuencias, pero no es que no se veía la contaminación, pero a nadie le hacía caso porque, porque, eran los, porque, era, porque era la riqueza, porque era la, 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 la riqueza nacional. Y he escuchado yo misma a trabajadores diciendo Mientras la, la planta petroquímica daba, daba trabajo, la contaminación no, no la sentíamos. Pero esto quiere decir que, por lo contrario, cuando una a una estas plantas fueron, se fueron cerrando, cuando en los años, final de años 80, años 90... Eh, Empezó a verse una crisis de la industria química, una crisis de la industria en general, eh, y el trabajo poco a poco fue desapareciendo. En ese momento es que cuando todos se dieron cuenta de que ya no había más trabajo, pero sí había esa herencia de contaminación y de un riesgo para la, la salud de todo. Esto quiere decir también que durante décadas la tierra, el aire, los ríos fueron considerados por el Estado italiano, por los gobiernos, por la industria misma, fueron considerados como activos a disposición del desarrollo industrial, fueron concedidos a la industria de forma gratuita, sin restricción. Come un diritto naturale a trovare questi, digamos, recursos naturali a disposizione del desarrollo. E in ese momento. Las organizaciones de trabajadores, eh, la oposición, la izquierda, el Partido Comunista, que era muy fuerte en Italia en esos años, eh, daban batallas sobre otras cosas, digamos, los salarios que eran bajos, la falta de servicios, los costes para la sociedad de la inversión industrial. che eh, erano cose importantissime, la eh, ridistribuzione della ricchezza che si stava creando. Ma la, la variabile della salute e del medio ambiente nunca è mai entrata nel en, en conto ¿no? dei costi. Solo entrò entrata quando la crisi era demasiado forte, demasiado esplosiva per che se potesse ignorare más. La segunda consideración que yo quisiera hacer es que la conciencia pública sobre el tema de contaminación ambiental en Italia por lo menos ha surgido muy lentamente, generalmente en la ola de desastres, accidentes o de denuncias de casos que creaban un escándalo, que creaban una atención pública, entonces así poco a poco se fue creando una atención general. Eh, en nuestro caso, eh, eh, esta historia comienza con una catástrofe industrial, precisamente, que ya se nominó esta, 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 es, esta mañana, que fue el desastre de Seveso, 1976. Fue la explosión de un depósito en una planta química, eh, Questa pianta chimica aveva un nome italiano, la like Ecmesa, però era parte del, eh, del gruppo Hoffman-La Roche, uno dei grandi gruppi eh, farmaceutici della chimica farmaceutica. Già ehm, lo ricordò il dottor Gianni. Questa mattina, esa esplosione liberò una nube un gas di dioxina, o che sea, contenía principalmente dioxina in una, una zona che è ancora la più popolata in Italia. Il accidente di Seveso oggi si considera come il più grave della industria química civil in Europa. Dico in Europa perché l'accidente più grave accidente è stato questa mattina. Fue sin duda el de, el de Bhopal en la India, unos 10 años luego de Seveso. De, de Pero el desastre, el desastre de Seveso de fue muy importante para nosotros porque fue un choque y porque marcó un punto de inflexión en varios aspectos. Uno es la información, la información pública. Consideren que cuando hubo aquella explosión, por muchos días los responsables de la empresa se negaron a se negaron a decir qué había en, esa, en ese gas ¿no? que se había derramado. Eh, en nombre, decían ellos, del secreto industrial, no podían decir cuál era la fórmula ¿eh? del contenido de esas cosas. Así que los médicos ni siquiera sabían qué hacer, cómo tratar las personas que iban al hospital, que tenían enfermedades, que tenían, cosas, que tenían cosas en la piel, que no respiraban, pero sin saber exactamente cuál era la causa de la contaminación, era, era difícil eh, entender qué hacer. Eh, solo después de muchos días la empresa dio algunas informaciones aún no completas. Eh, hoy, sin embargo, sabemos perfectamente, porque eso se estableció luego en el proceso penal que se hizo, hoy sabemos que al día siguiente del accidente o unas pocas horas después de la explosión, ya los técnicos de la casa madre, de la empresa madre, sabían perfectamente que esa nube contenía al menos 14 kilos de TCDT o sea una de las más peligrosas de la familia de dioxinas es la que, como recordó Gianni esta mañana, es la que eh, es parte de lo que se llamaba el gente Orange, un defoliante que se utilizó eh, en Vietnam. Eh, pero no decían nada. Eh, eh, fueron días eh, increíbles. Los llamamos el días de los días del silencio, los que sabían uh, se callaban y los otros no sabían qué hacer, no sabían, o oh, cuando finalmente se enteraron de dioxina, ¿qué es la dioxina? Es interesante que en esa época, en principio de los 70, algunos médicos del trabajo en Italia y epidemiólogos habían empezado a investigar la salud en la fábrica. Entonces, uno de los primeros análisis de lo que ha sucedido en Seveso en esos primeros días y semanas fue el análisis hecho um, por el Grupo de Prevención e Higiene Ambiental de un comité de trabajadores de una grande planta química, la Montedison de Castellanza, que también es bastante cerca de Milano y en ese análisis en ese grupo de prevención participaban representantes de trabajadores junto a, a químicos y profesores de la universidad de, 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 de la universidad estatal eh, y ellos fueron lo, los los primeros a recoger informaciones sobre qué lo había pasado. Y eh, estoy diciendo esto porque de esa colaboración entre trabajadores y técnicos, trabajadores que, sin embargo, trataban de estudiar, de entender qué eran las sustancias que, trabajaba, que se trabajaban en su fábrica, qué es lo que pasaba, por ejemplo, en Seveso o en otros casos, eh, y junto a eh, médicos y científicos, etcétera, que. Y había un, no eran los científicos que le daban informaciones a los trabajadores, sí, también esto, pero eran también los trabajadores que le decían aquí nosotros en esta fábrica estamos haciendo esto y esto y hemos, tenemos esta observación, sabemos que está pasando esto. Una relación en, en, en los dos ¿no? de las dos partes. Ese fue el momento en que nació también la epidemiología ambiental y social, porque esa fue la primera vez en que se, todos, todos se dieron cuenta de que no solo había el problema de la salud en la fábrica, sino que había el problema de la fábrica y el impacto sobre las comunidades que vivían, que vivían alrededor. Eh, o sea, que se inició un proceso colectivo de toma de conciencia sobre esta relación, la fábrica y el territorio, la salud y el medio ambiente. Y en esto participaron sanitarios, técnicos, sindicatos, trabajadores, ciudadanos, eh, cienciados eh, eh, Uno de los que trabajó en esto fue precisamente Gianni Tognoni. La epidemiología ambiental y social que nació entonces era una expresión, eh, así la eh, definió Gianni, una expresión de la cultura de la ciudadanía basada en la participación, y esta es la idea: eh, la idea es que esta es una de las expresiones de la democracia. Ahora, de Seveso para adelante, ya esto dio nacimiento un a una serie de, de normas. Digamos, la legisla, le, le, legislación ambiental en Italia nació allí, se desarrolló a partir de, de eso. Y la primera cosa, por supuesto, fue lo que se llama la directiva Seveso, que todavía es parte de la eh, normativa de la Unión Europea. europea che eh, è una direttiva sulla sicurezza industriale in essenza stabilisce che le sostanze e processo potenzialmente di rischio per la salute e per l'ambiente medio ambiente devono declararsi alle autorità Uh, debe haber un registro de cuáles sustancias, cuáles procesos, etcétera, debe estar confinadas a distancia de las zonas de habitaciones. Uh, las autoridades locales deben tener listos planes de emergencia en caso de uh, un accidente, etcétera, o sea, precisamente que no volviera a pasar lo que había pasado en Seveso. Desde entonces la legislación medioambiental ha crecido mucho en Italia, en toda Europa. Las quejas por, por contaminación, las denuncias de, y los conflictos sobre la contaminación ambiental también se multiplicaron y nacieron organizaciones medioambientalistas, pero... Donde il medio ambiente era, il uh, medio ambiente e il lavoro, il medio ambiente e il desarrollo della società, uh, diciamo, i uh, temi di de uso dei de, de recursos, del derecho a tener accesso alla informazione, il derecho a un medio ambiente limpio. Uh, uh, Tuttavia, io credo che sia amargo riconoscere che la conoscenza pubblica più generalizzata su questo solo si desarrollò quando eh, il eh, lavoro cominciò, eh, digamos, le fabbriche si a cerrar una tras la otra, e quindi si vedeva che non c'era ni lavoro, ni un ambiente limpio. Eh, però altra cosa è importante menzionare, che que tutta questa labor di conciencia pubblica eh, anche eh, aveva come parte ¿no? e causa di tutto questo eh, una labor di informazione, eh, nei medios di informazione pubblica, i mass media. E sempre fu una relazione bastante difficile, es decir, che in momenti... Por ejemplo, hay un desastre, Seveso, o hay otros, afortunadamente más, me, me, menos graves del de Seveso, pero han habido otros, o hay momentos de grande atención pública per, porque pasó algo, y en ese momento los diarios, la televisión, digamos, los medios públicos están allá, tratan de entender, etcétera, pero ya es una forma, una psicosis de los más media, hay momentos de grande atención, ¿eh? todos hablan de, y eh, unos días ya todos se olvidaron, no no todos, sino los medios públicos, los más media se olvidaron, ya pasan a otra historia y ya, y nunca se sabe, entonces que es una atención muy discontinua. Eh, cuando logra ser una atención más sistemática, cuando hay, o por parte de periodistas, de grupos de periodistas uh, o de ciudad, ciudadanos mm, involucrados en la información, hay, uh, digamos, una intención. ¿eh? Queremos tener la atención constante sobre eso porque es parte de nuestra vida, etc. Entonces... Y entonces tratan de tener abierta, tener un poco la atención sobre cosas, o cuando hay una presión de las comunidades o cuando hay movimientos de ciudadanos, entonces ahí los medios de comunicación de una manera son obligados a darle atención. Al problema. Eh, cuando se decía esta tarde, solo lo, eh, la ciudadanía organizada puede tener una presión constante sobre las autoridades para obtener remediación, para obtener etcétera, es esa misma atención constante, esa misma um, acción es necesaria también para obtener que los medios masivos de comunicación, los más media, no se olviden, no se miren de otro lado, sino continúen con una, eh, con una atención eh, sistemática. Y eso es muy importante porque pueden ser el instrumento también de eh, difundir informaciones, difundir eh, análisis, difundir informaciones sobre qué son las sustancias tóxicas, cuáles son los efectos, cuál es el impacto, pero hay como una, una relación bastante difícil, hay que empujarlo a los más media eh, mismos. Eh, eso aparte de excepciones que pueden haber o de, o de medios de información que tienen una postura más eh, mm, 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 un poco más eh, Militante, pero eh, otra cosa que es bastante importante mencionar es que, eh, bueno, bueno, en Italia, como ya se ha mencionado desde los años 90, eh, el gobierno designó ciertas áreas de alto riesgo ambiental. Eh, eh, ahora se llaman SIN, Sitios de Interés Nacional para la Recuperación Medioambiental, digamos el equivalente de aquí, eh, lo que aquí eh, llamáis RESA. Eh, en el registro del gobierno hay hoy día 57 de estos sitios de interés Nacional, luego hay demás, otros que son regionales. No es una lista completa de los sitios de riesgo ambiental en Italia, porque hay mucho más que no caben. Hay un caso en Veneto donde hay una, una capa freática eh, contaminada. Um, di maniera abbastanza grave per lo che si chiamano PFAS eh, sostanze perfloroalchiliche e eh, è una capa un acquifero e di che toma l'acqua agua una popolazione di 350.000 persone, o sea che è algo bastante, e ese è es un caso di cui no si parla molto in Italia, però che non è in questa lista. Però aun sì, non è una lista completa, è importante, e è importante per due cose: Uno, porque quiere, quiere, quiere decir que el gobierno reconoció que esos son uh, sitios de riesgo industrial y reconoce que es su responsabilidad de hacer una remediación, de tomar las medidas para uh, poner un, ¿no? para parar la contaminación, para, uh, y, y, y es importante porque este también le da un instrumento a las comunidades para exigir estas medidas de remediación. Y exigir también que las empresas involucradas también paguen lo que deben pagar, participen en la, en la remediación, etc. Lo que no siempre ocurre o digamos muy pocas veces ocurre. Luego hay la cuestión de la salud porque hablamos de sitios de contaminación masiva pero estos sitios no solo no solo son una fábrica un vertedero un, con, un conjunto industrial etcétera sino son personas son conjuntos de vidas humanas de trayectorias humanas de, eh, eh, de relaciones humanas y, y eso el alto riesgo ambiental quiere decir que hay una contaminación que, esta, que estas personas comieron la contaminación, la, la, la tomaron con el agua, la respiraron, o sea, eh, la absorbieron a través de, de la cadena alimentaria. Eh, pero lo que pasa es que con la contaminación, con la contaminación industrial, es que muchas veces los daños, el impacto sobre la salud se ve después de 20, de 30 años, no se ve de inmediato. Y tal vez uh, se llega a ver el impacto cuando ya la fábrica se rode hace mucho tiempo, cuando ya no se sabe dónde fueron los dueños de esa fábrica, ya no se sabe quién es responsable. Uh, y esta es una cuestión bastante grave. Y por eso son importantes eh, los sitios de... de Interés nacional, por eso es importante la medicina y la epidemiología, por eso es importante también la historia. Un ambientalista químico y ambientalista muy importante en Italia que se llamaba Giorgio Nebbia, que ya no existe, que ya no es con nosotros, decía que es muy importante para tratar de la contaminación estudiar. Claro, la ciencia, la química, la biología, pero también conocer la, la historia, porque a veces se descubren sitios que están contaminados y no se sabe por qué, porque tal vez la fábrica o la empresa que provocó esa contaminación eh, es de 50 años atrás y ya, ya, no, existe, ya no hay ni la memoria ¿no? de saber lo que pasó en ese territorio. Eh, Non voglio parlare molto della salute perché, nel 2006, l'Istituto Instituto Superior di Salute in Italia, che è una istituzione pubblica, eh, comenzò un progetto di investigazione che si chiama SE. Llama C C C C Entieri, que es acrónimo de estudio epidemiológico nacional de territorios y asentamientos expuestos a riesgo de contaminación. Eh, para elaborar un perfil de la salud de la población que vive en estos sitios eh, pero no voy a hablar de esto porque de esto mañana tendremos la intervención del doctor Pietro Comba que es la persona que le dio inicio, participó en dar inicio a este proyecto y él estará con nosotros mañana pero lo que quiero subrayar si sí, es que la relación activa entre los ciudadanos las poblaciones afectadas y los médicos, científicos y técnicos sigue siendo importante y cuando se dice una relación activa significa no solo la gente tiene el derecho a conocer la información, es a saber si el agua está contaminada etcétera, pero lo que se necesita no es solo que hayan médicos o técnicos o responsables de la sanidad pública que van a dar información, lo que se necesita es que ellos también escuchen porque las personas que viven en una zona contaminada son los que saben qué quiere decir convivir con los tóxicos, o los que saben eh, que ven que está pasando algo que no es, que no es normal, que hay maladías, enfermedades que no deberían haber, son los que pueden decir, pueden tener una idea y escucharlo es también... molto rilevante per entender che cosa si hacer fare, come, che fare per parare la contaminazione, per assicurare la salute a tutti, eccetera. Eh, finalmente, io lo chiamerei questo come un derecho alla cittadinanza scientifica o a una scienza partecipativa. Finalmente, un ultimo aspetto, e termino, che già me largue molto, eh, perdonen, però un ultimo aspetto che credo sia bastante importante del derecho a sapere. Eh, ejemplo de los dei giardini della città di de Brescia, ¿no? dove i giardini sono contaminati el PCB. Ora, questa sostanza, bifenilos policlorados, se producì in Italia e in molti altri paesi di Europa e del mondo, digamos. A partir de los años 40 del 900, bajo patente de Monsanto. Ahora, el PSB se prohibió en Estados Unidos a inicio de los 70, 71, 2, no me acuerdo, porque las autoridades se habían. Decidido che era demasiado peligroso, era un riesgo per la salute pubblica. In Italia si continuò a produrre fino all'84-85. Perché? porque las autoridades en Italia no habían prohibido esta sustancia porque no había problema o nadie había, estaba enterado de un problema. Pero esto es falso. Hoy sabemos que los centros de investigación de Monsanto ya sabían desde los años 50 al menos que los PCB eran un riesgo. Um, por diferentes cosas de daños de genéticos y riesgo de cáncer, etcétera. Y hoy tenemos pruebas que los responsables de Monsanto le pasaron esta información a los responsables de las empresas que producían el PCB en Italia, en Francia, en Alemania, en España, etc. Diciéndole, bueno, nosotros vamos a parar esto porque es un riesgo y si lo hacemos ya es ilegal y podemos tener un problema de sanciones, etc. Ustedes vean lo que quieren hacer. En Alemania pararon de inmediato la producción porque sabían que si el gobierno se enteraba ya iban a pasar problemas legales. En Italia, en Francia, etc., decidieron seguir. No hicieron nada, por supuesto. O sea, ahí también se ve la ley del silencio. Quien tiene la información, se calla. Hasta que no haya un problema, hasta que no haya un incidente, o hasta que alguien se dé cuenta, se entere de que es un problema, es tóxico, es un riesgo para la salud pública, entonces ya interviene una nueva ley, una nueva norma, etc. Pero hasta que no nos digan nada, nosotros seguimos igual. Y. Este ejemplo no es el único, pero es un ejemplo interesante porque hoy nosotros tenemos la prueba de que pasó esto, de que ellos tenían esta información, la pasaron a los europeos, etcétera, etcétera. ¿Por qué tenemos esta información? Porque en Estados Unidos hubo una class action, una acción legal colectiva en cierto momento, en contra de las fábricas que habían producido este eco, que había, había un problema de, digamos, de contaminación tóxica en, la, en, la, en una cierta comunidad, etc. Y durante esta causa, esta batalla legal, el tribunal en un determinado momento le ordenó a la empresa de abrir sus archivos. Y la información de esos archivos son las que hoy nos dicen, nos permiten de decir, ellos tenían esta información y se quedaron en silencio. Ahora, esto es muy importante porque los activistas, eh, los ciudadanos, las comunidades afectadas, los trabajadores de diferentes países, nos estamos enfrentando a menudo a la misma fuente de contaminación eh, producida por las mismas empresas transnacionales y que quizá estas mismas empresas trasladan su producción de un país a otro según donde la ley le permite de continuar haciendo uh, su trabajo. Uh, y es el intercambio de información entre nosotros que va a ayudarnos a poner un fin a esta, a esta situación. O sea, lo que, tra lo que vemos ahí es la lógica del beneficio. El desprecio por la seguridad de los trabajadores, por los recursos comunes, por la naturaleza, la salud, el agua, el aire, etc. Todo eso sacrificado en aras al máximo beneficio inmediato de las empresas. Esta es, esto es un, es un enemigo común que tenemos y tenemos que hacer una acción común sobre eso. Perdónenme mi es, español italiano y gracias. Muchas gracias a la a Marina Forti por esta excelente presentación, en donde nos hace un recuento de los impactos que están sucediendo en Europa y en este caso en Italia. Nos habla sobre eh, la emergencia química sucedida en Cebeso, así como la de Bhopal y de otras industrias de Italia. Las dioxinas, eh, a mí me recuerda mucho, y quiero saludar desde esta mesa al doctor Fernando Bejarano, que en 2009, 2010 y dos, tres años después, nos acompañó en la emergencia química que sucedió en, en, en Apasco, en la empresa Ecoltec, filial de Holcim Apasco. Bien, eh, las dioxinas, como decía, son las sustancias más tóxicas producidas por el hombre y además tienen la característica de que permanecen en el ambiente grandes eh, durante mucho tiempo, recorren grandes distancias y son, se acumulan, sobre todo en el tejido graso de los seres vivos, y pues eh, un gran daño a la salud. Comentaba eh, Marina Forti los impactos que hay a la salud. No vamos a, a hablar más de ello. Muchas gracias. También quiero eh, un saludo para la doctora Lilia Albert, quien es la responsable de que nosotros estemos aquí. Muchas gracias, doctora Lilia Albert, de donde esté. Finalmente, tenemos la presentación del doctor Damián Bersenacci, que presenta los pueblos fumigados por agroquímicos y campamentos epidemiológicos. Hola, buenas tardes. En primer lugar, yo quiero agradecer a, al, al CONACIT y a quienes, desde el CONACIT, han hecho posible esta construcción colectiva de espacios de encuentro, de intercambio, de construcción de redes para poder poner en evidencia lo que significa vivir en las áreas de sacrificio a las que nos han condenado desde los poderes económicos a nivel global. Y me parece que no es menor, y por eso quería empezar haciendo este agradecimiento, que eh, estemos en, en México en este momento de la historia haciendo este, este coloquio, porque cuando yo escuchaba esta mañana a la directora del CONACIT hacer su presentación, decía, eh, ¿cuán lejos estamos, al menos en mi país? De, de esa mirada, de esa perspectiva. no, quien hoy está en argentina al frente de lo que sería el conacit argentino es quien persiguió a andrés carrasco, entre otros, que fue uno de los científicos que se enfrentó al poder económico de la industria química y de la industria de la corporación médico-química, a partir de publicar primero en medios de comunicación los resultados de sus investigaciones antes de que aparezcan en revistas científicas argumentando que lo que uno encontraba en sus laboratorios, si tenía impacto en la salud de la población, no podía ser cuidado ni guardado hasta que se publique en una revista científica por el daño que se tenía. Entonces me parece que esto era importante decirlo y quiero agradecer en la persona de Andrés Barreda la, la invitación a participar de, de este encuentro con todas y todos ustedes. Encuentro que, bueno, que empezaba, el título era Pueblos fumigados agroquímicos y campamentos epidemiológicos. Así que lo tuve que poner ahí como subtítulo porque yo en realidad quiero hablar de la salud en los contextos de agroindustria. Así que vamos a hacer un poco este, este recorrido hoy, eh, empezando por la declaración de conflictos de interés. Para mí es importante eh, dejar explicitado, yo soy docente universitario, soy médico legista. Mi único salario viene de la Universidad Pública Argentina, no trabajo como médico en forma particular, por lo tanto no tengo conflictos de interés con la industria química o en todo caso mi conflicto de intereses que a mí me paga el pueblo argentino y tengo que trabajar en función de lo que yo considero es necesario para, para su bienestar. Como dije, no tengo vínculos ni con industria farmacéutica y lo que hice fue cuando recibí mi título de médico un juramento que decía entre otras cosas primero no dañar, que ese juramento hipocrático. Desde ahí es donde intento construir siempre colectivamente lo que vamos a eh, Construyendo como saberes, como miradas y como perspectivas. Y como una pequeña hoja de ruta, quería compartir con ustedes para que sepan más o menos cuándo pueden empezar a silbar o a levantarse e irse, porque ya estoy pasado de tiempo, cuál va a ser el recorrido que vamos a hacer. Entonces, pensaba plantearles un poco, bueno, cómo pensamos la construcción de los perfiles epidemiológicos, hablar de los campamentos sanitarios, que es lo que me han pedido que, que comentara hoy, y comentarles un poco qué es esto del paquete tecnológico de la agroindustria, qué dice la ciencia respecto de esto y terminar con un apartado, con una categoría que estamos construyendo, está en construcción, no está acabada, pero nos animamos a, a compartirla con ustedes, que es la geopolítica de la enfermedad. Entonces, para empezar, me parecía importante compartirles, bueno, qué son los campamentos sanitarios. ¿no? Nosotros en el año 2009 fuimos eh, convocados para ser las autoridades de la cátedra de la última materia de la carrera de Medicina en la carrera de Rosario, que era la práctica final de la carrera, una materia que... Se cursa cuando se termina todas las materias anteriores y son nueve meses de cursado en efectores de salud. En realidad, en efectores de atención de enfermedades, ¿no? Y después de esos nueve meses había que hacer un examen final. Cuando a mí me convocan y me, me designan profesor titular en ese espacio, nosotros decidimos que el examen final de la práctica final, un, todavía no me pases, por favor, porque me, me mataste el remate. Pero digo, el examen final de la práctica final que era en, en, en las instituciones comunitarias de atención no podía ser en la facultad con un múltiple choice o con un bolicero donde el estudiante sacara un número y a partir de ese número le hiciéramos preguntas de cómo haría él si tuviera que atender a una persona con un problema. Nosotros queríamos ver realmente qué había aprendido y cómo lo hacía en el contexto. De los territorios. Por eso inventamos un dispositivo de evaluación final de estudiantes de medicina que le pusimos de nombre campamento sanitario. Y el campamento sanitario en realidad consistía en ir a una comunidad durante cinco días con todos los estudiantes que se iban a recibir de médicas y de médicos en ese grupo para que su último examen no fuese en facultad con un múltiple choice, sino que fuese con las comunidades y que las comunidades fuesen parte del proceso de evaluación de ese estudiante que se iba a recibir o no de médica o de médico en no en Rosario que es donde está la facultad, sino en una comunidad en general de menos de 5000 a 10000 habitantes era lo que teníamos previsto aunque hicimos algunas de eh, un poco más de, de, de habitantes. ¿Y qué teníamos que hacer ahí? Porque nosotros bueno, ¿qué vamos a hacer allí? Entonces dijimos, no queremos hacer empezamos por los no no queremos hacer extractivismo académico, o sea, no queremos ir a las comunidades a usar a las comunidades para robarle lo que nosotros necesitábamos y después, bueno, muchas gracias, palmadita en el hombro y nos vamos a Rosario de vuelta a continuar con nuestras tareas. No queríamos que fuese una visita a los pobres enfermitos a sacarnos la selfie para colgar y decir, yo alguna vez me abracé con un pobre o con un enfermo, y no queríamos que eso fuese una reproducción de las lógicas de dominación o de las lógicas de... Eh, dominación por parte de la academia de las comunidades que son las que construyen saberes de otra lógica. Y entonces dijimos, ¿desde dónde nos paramos? Y dijimos, si vamos a ir a las comunidades, tenemos que evaluar a estudiantes que van a ser médicos primero para saber si saben hacer preguntas. Pero no para saber cómo preguntan, sino para saber cómo escuchan las respuestas y cómo registran esas respuestas, porque el primer paso de la atención médica es la historia clínica. Y para eso tenemos que aprender a escuchar y a registrar. Pero que ese registro que hagamos no quede en un papel guardado, sino que sirva para que las comunidades, a partir de ese registro, puedan tener una información sistematizada de lo que ellas ya saben que les está pasando. Y además, como el médico tiene que poder hacer un examen físico y entender cuando se contacta con alguien eh, qué es lo que está ocurriendo, teníamos que tener un espacio para hacer esa, esa evaluación si nuestros estudiantes hacían bien el examen físico o no. Pero además decíamos nosotros... Un estudiante graduado de médico de médica en la universidad pública no puede obtener su título sin haber aprendido y demostrado que ha aprendido a construir saberes con las comunidades desde lógicas de la educación popular y participativa y no de las lógicas de los médicos que somos los que la sabemos todas, venimos a enseñar a la gente cómo tiene que vivir eh, cómo hacíamos una evaluación con todo eso <laughs> cómo era el dispositivo y entonces fuimos a las fuentes y ahora sí por favor la siguiente una de nuestras principales fuentes, y esto no es chupar las medias, esto es lo que ocurrió, fue reconocer en quienes habían construido la epidemiología desde las comunidades que quienes producen los conocimientos son las comunidades. Y no los sistemas de salud, y no los profesionales, los académicos o los científicos. Y entonces, empezar a darle valor en el momento de la formación y fundamentalmente de la evaluación final de un estudiante de medicina a lo que dicen las comunidades respecto de sus problemas de salud. Y con esa lógica dijimos, vamos a ir a hacer un aporte a la construcción de los perfiles epidemiológicos de las comunidades, pero no para construirlos nosotros, sino para, en todo caso, a lo sumo, sistematizar el saber que ya se tienen. Así fue como la siguiente, recorrimos 40 pueblos entre diciembre del año 2010 y diciembre del año 2019, que fue cuando se terminaron los campamentos por una decisión política de las autoridades de la facultad, que curiosamente venían del Partido Comunista Revolucionario, pero decidieron que no podíamos seguir trabajando en esa lógica ni con esos con esas herramientas, nosotros recorrimos durante nueve años, de diciembre del 2010 a diciembre del 2019, 40 localidades de cuatro provincias distintas de nuestro país, en donde viven en total más de 250.000 personas, y entrevistamos con estudiantes que se recibían de médicas y médicos en ese proceso, más de mil personas en sus domicilios, en ese contexto. Del domicilio en los territorios en los que viven, los estudiantes de medicina hacían las entrevistas para saber cuáles eran los problemas de salud que tenían las personas que vivían en esas localidades. Y a partir de ese recorrido y de esa forma de construir información con las comunidades, identificamos que el, enfermedades como el cáncer, las alergias, los problemas respiratorios aparecían en la referencia de las comunidades como elementos claves de la destrucción de sus procesos de salud. En la siguiente vamos a ver cuáles fueron los principales problemas de salud que aparecieron como parte de los perfiles epidemiológicos de estas comunidades. Hipertensión arterial, que uno dice, bueno, sí, a nivel global es la hipertensión el principal problema de salud del mundo, según nos han enseñado en las facultades. Ahora, el segundo problema no era la diabetes, que lo que nos enseñan actualmente, sino que eran los problemas de las glándulas tiroides. Recién después venían las diabetes, el asma y las alergias respiratorias, los problemas neurológicos, hemos identificado trastornos como el Parkinson o el Alzheimer en, problemas en personas de 60 años. Igual lo que en la facultad nos decían que no era posible. Abortos espontáneos, malformaciones congénitas, gastritis, artritis reumatoidea, cáncer y en los niños y niñas, 40% de los niños y niñas escolarizados con obesidad y sobrepeso. Esto fue parte de la construcción de los perfiles epidemiológicos que se fueron re, replicando casi como si estuvieran calcados en 38 de las 40 pueblos que revisamos, que, que recorrimos. Fíjense ustedes hoy las cantidad de experiencias de, que se compartieron en la mesa anterior a esta, como parecía un calco una de otra. No, pero si una está en el norte, otra en el oeste. No, no, pero estamos pasando lo mismo. Aquí era igual. Casi era un calco. Y fíjense ustedes, nosotros, entre otras cosas, identificamos, como para resaltar en la próxima, que había habido un incremento de la pérdida de embarazos en los últimos 20 años. Fíjense, por ejemplo, cómo pasamos de 157 cada 100.000 a 262 cada 100.000. En la siguiente es un cuadro más técnico para que vean cómo es la dispersión de ese, de ese incremento de... De, de abortos espontáneos, la siguiente, por favor, donde fíjense la mayor cantidad son los puntos azules, que son los abortos del primer trimestre, que son los abortos que se producen fundamentalmente a partir de agentes externos, o sea, de exposiciones a sustancias que interfieren en el proceso de desarrollo del feto. En la siguiente vamos a ver la comparación entre el área de producción agroindustrial de transgénicos asociados o dependientes de venenos básicamente soja y maíz transgénicos asociados fundamentalmente al paquete tecnológico del glifosato y los otros 38 productos químicos que se utilizan, y lo que era la región en la que nosotros hicimos los campamentos. Y fíjense que en el 61% de los domicilios, las familias que nosotros entrevistamos, nos decían que tenían presente la presencia de contaminación en sus pueblos. Y que el 90% de los campamentos sanitarios... Identificaron a los agrotóxicos, agroquímicos, fumigaciones, silos, aviones, elementos vinculados con la contaminación por agrotóxicos, como los primeros, este, entre los primeros tres problemas de contaminación de sus pueblos. Digo, ¿se acuerdan lo que decía Toñoni? No, son las comunidades las que saben lo que pasa. Ahora, nosotros decíamos, ¿será verdad? Porque no vayan a creer que le creemos todo lo que dice Toñoni. Entonces dijimos, ¿será verdad que las comunidades saben lo que le pasa? No nos estará mintiendo, se habrán puesto de acuerdo el 90% de las personas que entrevistamos para mentirnos de la misma manera. Como intentamos ser, no científicos, pero al menos eh, parecernos, nos hicimos preguntas. ¿Y qué hicimos a partir de las preguntas? Lo primero fue averiguar, ¿dónde vive esta gente? Y el 98% de las personas que hayamos entrevistado viven a menos de mil metros de las áreas donde se fumigan o se utilizan este tipo de productos. Entonces dijimos, ¿será que tiene que ver de verdad ese modelo con los problemas de salud? Volvimos a Rosario con la información y nos preguntamos, ¿qué es el paquete tecnológico de la agroindustria que se utiliza en estas localidades desde el año 97-98? No antes. Y ahí está la importancia de ver el quiebre del perfil epidemiológico, lo que ocurría 20 años antes y de 20 años a la fecha. Y rápidamente, el paquete tecnológico es del transgénico es una modificación genética de estructuras biológicas para darle mayor resistencia a los venenos y para que eso se aplique de una forma mucho más económica para el aplicador que es a partir de la siembra directa, es decir, cero labranza de la tierra. Con ese discurso de menos labranza para cuidar el suelo, nos inventan los transgénicos asociados a venenos. Porque hay que decirlo con todas las letras, hasta el día de hoy no hay un solo evento transgénico aprobado en nuestros países que haya logrado demostrar que el evento transgénico era para mejorar capacidad de rendimiento o capacidad nutricional. Todos son eventos transgénicos para resistir a más veneno o para producir sus propios venenos o para tener las dos transgénesis juntos. Entonces es mentira que nos están ayudando a combatir el hambre. Nos están ayudando a combatir el hambre de las corporaciones multinacionales que tienen que vender los venenos. Que ellos producen desde hace rato. Y en esa lógica, la próxima muy rápido también nos va a mostrar cómo el área global de transgénicos vende, o los transgénicos con tolerancia a herbicidas, o los que son resistentes a insecticidas, o los que tienen ambos transgénesis juntas. Y lo que es muy particular es que cuando nos venden estos paquetes nos dicen, pero son químicos menos dañinos de los que se usaban antes. Así que ahora no los pueden usar tranquilos porque son menos venenosos. O sea, eso sí. Para que no le generen daño al que los aplica, tiene que vestirse como astronauta. Esta es una foto sacada de la página oficial de los vendedores de agrotóxicos de Argentina, que nos dicen, si se usan así los venenos que nosotros vendemos, no hacen daño. Esto es el discurso de las buenas prácticas agrícolas. La pregunta es, ¿y los que no los aplican, pero viven al lado de donde se aplican, qué tipo de ropa tenemos que usar? Digo. Entonces, la pregunta que nos surge a nosotros en la Facultad de Medicina, en el Instituto de Salud Socioambiental, a partir de lo que habíamos visto en los pueblos, de lo que las comunidades nos dijeron, de lo que aprendimos entre otros, de lo que decía Toñoni ¿qué era, ¿será que estos químicos que se producen como veneno, se venden como veneno, se usan como venenos y actúan como venenos, funcionarán como venenos en nuestros cuerpos? Entonces dije, pregunta que nos hacemos, insisto, no somos científicos, pretendemos acercarnos a algo de eso, y entonces empezamos a ver, ¿habrá alguna coincidencia entre nosotros, los seres humanos, el último escalón más avanzado de la cadena evolutiva de la supervivencia del más fuerte sobre los más débiles, con esos bichos a los cuales estos venenos están nobles y saludables quieren eliminar para que terminemos el hambre del mundo. Y lo vemos en otra placa. En otra placa. Entre un 40 y un 85% de nuestra carga genética es compartida con los, las especies que pretenden ser an, a, aniquiladas con estas químicas. La siguiente, por favor. Aniquiladas con estas químicas. Entonces ahí dijimos, bueno, pará. Capaz que las comunidades no se pusieron de acuerdo, para, de acuerdo para mentirnos y efectivamente han identificado algo que les está ocurriendo y que deberíamos registrar. ¿Y qué hicimos entonces? Vamos a la próxima y ahora entramos a una velocidad, así como en decimoctava de velocidad. Nos preguntamos qué sabemos respecto de la química que nos afecta. Y la siguiente, por favor. Y empezamos con una investigación de revisiones bibliográficas de lo que ya estaba publicado. En el año en que nosotros empezamos los campamentos fue en el 2010. A medida que íbamos avanzando, íbamos encontrando esto, esta replicación de perfiles, algo debe estar pasando. ¿Qué está publicado? que genera, que ya se haya estudiado, que los, los químicos que se usan en la agroindustria generan en la salud. Construimos, escribimos ese libro, que es una especie de resumen de lo que hemos hecho, después les paso donde lo pueden bajar, y fíjense lo que, lo que identificamos. La siguiente y vamos a ir un poco más rápido a partir de ahora. Desde el año 90, o sea, seis años antes de que se aplique, se autorice en Argentina el primer evento transgénico asociado a agrotóxicos, ya la OMS estaba advirtiendo el impacto que los plaguicidas en la agricultura generaban en la salud. Con intoxicaciones agudas, intoxicaciones crónicas. En la siguiente, con problemas de salud, como por ejemplo el cáncer, alteraciones neurocognitivas y demencia. Desórdenes endócrinos alteraciones reproductivas, genotoxicidad, problemas de Parkinson, enfermedades respiratorias, síntomas crónicos como cefalea, mareo, fatiga, debilidad, náusea, todo eso ya estaba estudiado incluso por trabajos que la propia industria había generado y había ocultado, como bien nos explicó Marina, y nos enteramos por los Monsanto Papers, ya se sabía que estaban asociados a la exposición a agrotóxicos. Y entonces nosotros nos dijimos, a ver, pero esto. ¿Será realmente así? Y ahora vamos a ir bastante rápido. Ahí tenemos, fíjense, trabajos científicos que hablan de la disrupción endócrina de los agrotóxicos que estaban usando y la relación con las dosis. La siguiente: trabajos científicos que hablan de cómo índices de exposición al 2,4D, al clorpirifos, estaban asociados con más mortalidad de cáncer de mama y los índices de exposición a glifosato y clorimurón con cáncer tal en varones. La siguiente. Trabajos que hablaban de cómo la exposición gestacional a insecticidas organofosforados generaban, entre otras cosas, alteraciones incluso con dosis mucho más bajas que las dosis que estaban establecidas como las dosis máximas de referencia o las dosis mínimas de referencia. ¿Está? Había también trabajos que demostraban cómo el clorpirifos generaba y estaba asociado con daños, de, daños epigenéticos y con cáncer. Había trabajos hechos en nuestra propia universidad que demostraban que el 24D... Estaba generado con alteraciones de disrupciones endócrinas. Había trabajos que hablaban de la asociación entre el 2,4D y otro tipo de químicos sobre su daño en las hormonas, glándulas tiroides y, y mamas. Había trabajos, yo ya estoy cuatro más adelante que esa, perdón. Eh, había trabajos, una más, una más, otra más, que hablaban del daño en el ADN en Paraguay, esto se estudió, en los niños expuestos a plaguicidas, otra más. Había trabajos. Ahí está, la diferencia entre los expuestos más cerca, los que viven más cerca y los que viven más lejos de las áreas de fumigación. Otra más, por favor. Trabajos que demostraban cómo los, eh, la exposición a pesticidas generaba daño en la glándula tiroides y generaba disrupción endócrina, otra más. Más trabajos que hablaban de cómo se alteraba la capacidad reproductiva y fertilidad, otra más. Más trabajos que hablan de cómo se genera una alteración en, en, las, en el sistema endócrino, en nuestras glándulas dicho por la Sociedad de Endocrinología a nivel global. Otra más, un trabajo hecho por el mismo gobierno de la provincia de Santa Fe que reconocía que los que estaban vivían más cerca donde usaban agrotóxicos tenían más problemas que los que vivían más lejos. Otra más, otro trabajo que habla otra más, otro trabajo que habla otra más porque quiero ir rápido con esto. Ahí están, ahí, perdón, el anterior, lo que demostraba en ese trabajo que el gobierno de Santa Fe, el Ministerio de Salud, decía, efectivamente, cuando se dejó de usar agrotóxicos, se vieron menos problemas de salud, pero no podemos decir que fue porque se dejó de usar agrotóxicos. Una maravilla de la literatura científica. Está. Otra más, daños epigenéticos transgeneracionales a partir de la exposición a herbicidas de base de glifosato. Es decir, las ratas, ¿se acuerdan que nosotros en alguna época éramos mamíferos, no? Digamos, y que se usan ratas en los modelos de experimentación porque aparentemente son parecidas en algunos procesos biológicos con los, con los seres humanos. Porque para los medicamentos usan ratas. Ahora, si lo usamos para los agrotóxicos, nos dicen, no, pero fue con ratas, no fue con seres humanos. ¿Está? Entonces, digo, las ratas expuestas a agrotóxicos podían no tener daño genético demostrable. Las hijas de esa rata podían no tener significativas diferencias entre las expuestas tóxicos a glifosato y las expuestas a solución salina. Las nietas de las ratas tenían daños irreversibles en su estructura genética. Es decir, lo que hoy nosotros estamos recibiendo capaz que a nosotros nos pasa desapercibido. Y a nuestros nietos, cuando les destruya su vida y les pregunten dónde estuvo tu abuelo, no sabrán de qué decir. Pero en aquel momento dirán: y lo pasa que el glifosato era muy malo. Por suerte ahora tenemos glufosinato de amonio, nos van a decir. Digo, la próxima. Efecto de glifosato en el sistema nervioso con revisiones sistemáticas. Un trabajo de un ingeniero químico extraordinario de nuestro país que demostró que la evidencia científica del daño de los plaguicidas es inmensa, es gigantesca. Y entonces podemos ver que la evidencia científica en la siguiente ya demostró que estos químicos generan daño a nivel endócrino. Y en la siguiente vamos a ver lo que decía en el año 1974 la OMS, la OPS, respecto a las sustancias químicas, que a veces no es, cuando se trata de disruptores endócrinos, no hablamos de dosis respuesta, hablamos de molécula respuesta. No hay límite máximo o mínimo aceptable para una sustancia que es disruptora endocrina. Y esta debería ser la norma, la ley más importante que nosotros hagamos exigir. Si es disruptor endócrino, debe prohibirse. No hay medidas de seguridad para un disruptor endocrino, ni para nosotros ni para nuestra descendencia. La siguiente, la misma OMS reconocía, niveles bajos de exposición plantean las cuestiones más importantes de la salud pública porque pequeños cambios en la distribución de la población pueden generar grandes daños como por ejemplo la infertilidad. La siguiente, y entonces acabamos. ¿Quiénes son los que denunciaban esto? Las comunidades. Antes que la, a, que la academia lo dijera, antes que la ciencia demostrara lo que ya las comunidades sabían, antes que se gasten miles de millones de pesos, de dólares, de la moneda que ustedes quieran, en demostrar lo que las comunidades ya sabían, las comunidades lo denunciaban. Y en la misma línea decía Nitoñón y Andrés Carrasco, decía que existen pruebas científicas. Lo acabamos de ver, hay pruebas científicas. Pero los pueblos son las pruebas vivas de la emergencia sanitaria que se vive en un mundo afectado por la contaminación de la industria química. En ese sentido, en ese sentido nuestro trabajo en realidad tuvo que ver no con inventar nada, no con descubrir nada, sino con sistematizar lo que las comunidades ya sabían, ya padecían y ya venían denunciando desde hacía mucho tiempo. A nosotros no nos dejaron seguir trabajando desde el año 2019 en nuestra facultad, pero felizmente, felizmente, pudimos contagiar este, este entusiasmo y esta necesidad de acompañar a las comunidades en la construcción de sus perfiles con sistematización de datos. Y la siguiente, por favor. Comunidades autoorganizadas, médicos y médicas en Argentina, la siguiente, en Uruguay, en la República del Uruguay, avanzaron en sus propios mecanismos de organización de campamentos de salud, campamentos sanitarios, encuestas comunitarias y fueron generando, a partir de todo lo que se había ido construyendo como información y como datos, sus propias bases de datos. Y acá quiero hacer un apartado. En esa generación de datos, las comunidades lo que hacían en primer lugar, ¿qué era? Ir casa por casa, preguntar a la gente, a sus vecinas y vecinos qué les pasaba, y anotarlo y ponerlo en un planito. Yo quiero mostrarles algo rápido, sé que me voy a recontrapasar el tiempo y les pido perdón, pero necesito mostrar esto. La siguiente es, son dos mapas, los ven. La diferencia que uno puede encontrar en un mapa y otro, ¿cuál sería? Rápidamente, que no tenemos tiempo, diría un amigo. ¿Eh? Uno tiene colores. Si yo le ¿cuál es el, el, más, el, el más acabado de los dos mapas? ¿Ustedes qué me dicen? Y el que tiene colores, claro, mucho más claro. Fíjense, el que, tiene, el que no tiene colores, que está en blanco y negro, ¿está? le valió al autor el título de padre de la epidemiología moderna. John Snow, que no era el de Juego de Tronos de hace unos años atrás, sino que era un médico británico, en el año 1864, en plena crisis del cólera, dijo, 64-46, 64, en plena crisis de cólera, dijo... Voy a anotar sobre el mapa de Londres dónde están los que se están enfermando y muriendo. Y cuando anotó eso, se dio cuenta que en realidad se enfrenaban y morían los que estaban tomando agua que venía de la red de agua entubada de Londres. Y dijo, y solamente se morían los que salían de una bomba de agua. Y dijo, yo no sé lo que hay en ese lugar, pero lo que está enfermando y matando sale de esa bomba de agua. Cierren la bomba. Pregunta de múltiple choice para todos los que están acá. A. Ah, las autoridades de Londres le dijeron. Señores No, usted tiene razón, vamos a cerrar la bomba porque el principio precautorio que se va a inventar dentro de 150 años es lo que prima. Opción B. Señores No, usted presente no los datos científicos de laboratorio hecho con corte y con caso y control que haya demostrado que efectivamente es lo que está en la bomba lo que está haciendo mal. Opción C. Díganos cuál es el agente teológico que hay en esa bomba porque si no no le creemos nada. Y opción D, B y C son correctas. Rápidamente, ¿qué le dijeron a Snow? No, en 1864 eran tan atrasados los ingleses que cuando un médico varón les dijo, hay que cerrar esto, no sé qué se trata, pero cerrémoslo para que no se muera la gente, le hicieron caso. Y ese acto de barbarie científica permitió que los ingleses se salvaran de morirse de cólera. 150 años después, un grupo de mujeres, madres que vivían en un, en un barrio de la ciudad de Córdoba, en Argentina, absolutamente atravesado y flagelado por la contaminación, y enfermadas y muertas sus hijas y sus hijos por la contaminación a la que estaban expuestas, hicieron lo mismo que Snow en 1864. ¿Y qué le dijeron a las madres que además le pusieron colores, cosas que Snow no puso? Ustedes son mujeres, no fueron a la universidad, están locas, cállense porque ponen en peligro el desarrollo del barrio. Digo, ahí es donde recuperamos la palabra de Yanni cuando nos dice que los datos confirman el diagnóstico. Los que somos médicos deberíamos no olvidarnos de eso. El diagnóstico no lo hace el laboratorio, lo hace la clínica. Al diagnóstico lo hacen las comunidades. Los datos simplemente fortalecen eso. Y fíjense entonces con los límites que tiene la epidemiología, la epidemiología que aprendemos en las universidades. Se sostiene un paradigma simplista y lineal que dice causa-efecto, como decían esta mañana. ¿Está? pero se basa en una falacia, que es que los daños a la salud dependen de las dosis, y eso, como acabamos de ver, es falso para la mayoría de los productos químicos a los que hoy estamos expuestos. Pero además, se basan muchas veces en estudios que se hacen sobre comunidades o sobre animales de experimentación, o en una comunidad en particular, y después se dice, bueno, en esta comunidad pasó esto, así que va a pasar en todas las comunidades lo mismo. Digo, y además de eso, no tienen en cuenta que las exposiciones a las que estamos nosotros sometidos son múltiples y simultáneas. E incluso previas a nuestros nacimientos. Entonces, esta agroindustria que es, que es químico dependiente, vamos a la siguiente muy rápido, es una agroindustria que destruye, una agroindustria que fractura, una de, agroindustria no sustentable, que no es soberana, que no es solidaria, que no es segura, como dice Jaime Bray. Pero esta agroindustria, en realidad, lo que nos hace ver son el impacto de los agrotóxicos y los transgénicos como lo más importante, cuando en realidad eso es la punta del iceberg. Porque lo más importante es el modelo de agronegocios que hay atrás de eso. Un modelo que nos hace exponer de manera directa cuando nos fumigan, pero de manera indirecta cuando nos dan de comer los productos que se generan y se producen en base a la química envenenadora y que daña nuestras vidas. Y que se acumulan nuestros cuerpos a partir de que las autoridades regulan en función de datos de laboratorios tomados para un solo químico en un solo momento en una sola población de mamíferos y que no, y no estudian los sinergismos, y no estudian las aplicaciones o las, las superposiciones de químicas que en realidad existen. Una agroindustria que se sostiene en tres patas, como dice Marco Filardi, el extractivismo, el monopolio y la mercantilización, y como decía Carlos Vicente, que utiliza el 75% de los recursos del planeta para entregar solo el 30% de las provisiones alimentarias a nivel global. La red campesina que garantiza el 70% de los alimentos de verdad del planeta solo tiene el 25% de la Tierra. Ahí están los problemas reales. Esas son las verdaderas para los amantes de causas y consecuencias. Vayan a estudiar un poco allí. Los efectos en la salud colectiva, la siguiente, ya están estudiados. Están evidenciados. Y no me voy a detener en esto. Pero sí quiero decirle la siguiente que cuando nos mandan a, a, a construir a nosotros, y antes de nosotros lo dijeron los compañeros y compañeras que estuvieron antes, nos mandan a nosotros a construir las pruebas científicas que ellos ya tienen escondidas. Lo que están haciendo es implementando una lógica de que se denomina quema del tiempo, porque nos generan a nosotros la responsabilidad de construir la prueba que ellos ya tienen para que ellos puedan dilatar la toma de decisiones y en esa dilatación de toma de decisiones seguir ganando dinero a costa de nuestra enfermedad y muerte. Por lo tanto, cuando nos mandan a buscar datos científicos, no nos están haciendo ninguna convocatoria científica. Nos están empujando una lógica política de dominación que tenemos que nosotros denunciar y no aceptar. Y entonces, ante todo esto, y ahora voy a empezar a hablar de lo que tenía que hablar, digo, ¿por qué? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué, a pesar de que todo esto ya se sabe, seguimos expuestos a las cosas que seguimos expuestas? Y me voy a tomar las últimas dos horas y media de la charla para compartir con ustedes algunas cosas. Digo, hoy vivimos, como se dijo antes, una crisis que es no una crisis, es el resultado de una cantidad de crisis que se expresan los sanitarios, la siguiente se expresan lo ambiental, la siguiente que es socioeconómica, es lo que el pensamiento ambiental latinoamericano denomina la siguiente, una crisis de civilización, llamémosla como se llamó temprano, pongámosle, no discutamos el nombre que le ponemos, es una crisis de modos de entender el rol y el sentido de la vida en el planeta, y particularmente de las vidas de nuestras sociedades esa crisis civilizatoria en el campo de la salud, o desde el campo de la salud, se sostiene entre otras cosas con el concepto de que las Salud es un equilibrio biopsicosocial que no podemos perder, porque si los perdemos nos comen los tiburones. Esa lógica de la salud como equilibrio biopsicosocial, que es absolutamente inalcanzable e inexistente, solo permite la el sostenimiento y la profundización de la lógica de dominación que instala la siguiente, la industria farmacomédica militar que se impuso a nivel global como la gran denominadora y la gran definidora de las lógicas políticas sanitarias de nuestros países, en nuestros planetas y sobre nuestros cuerpos. La siguiente, es la lógica que nos transforma a las médicas, médicos y trabajadores de la salud en meros acomodadores, acomodadores de los cuerpos reales a matrices, a modelos artificiales que nos venden como los adeseables, como los aceptables. Y cuando nos convencen de que que tenemos que aceptar que nuestros cuerpos reales sean modificados en base a modelos artificiales nos ganan la batalla y nos convencen de que tenemos que aceptar que los territorios que habitamos después de nuestros cuerpos también sean adaptados y sean artificializados en función de los modelos que el mercado y las corporaciones necesitan. y por eso la lucha en defensa de la diversidad la lucha en defensa de los territorios la siguiente la lucha en defensa de el, Derecho a tener territorios saludables es la lucha en defensa de la supervivencia de la vida que nosotros tenemos que seguir encarnando, compañeras y compañeros. En ese sentido, las imágenes que vemos son imágenes de la destrucción de nuestros territorios, son imágenes de la destrucción de nuestros cuerpos a partir de que nos han destruido las cabezas, nos han colonizado cabezas y cuerpos desde esta lógica de pensamiento de la civilización que se nos propuso desde la modernidad como la panacea y en realidad no ha hecho otra cosa más que llevarnos a la destrucción incluso de la estructura genética, de la estabilidad genética de nuestra especie. Ya como dos más para adelante, porque es a sangre, es a fuego, es a, de, a caterpillar, así se destruyen los territorios, y a sangre, a fuego y a caterpillar o a medicamentos se destruyen nuestros cuerpos. Esa es la América Latina del Cono Sur incendiada por el avance de los fuegos, que son la principal herramienta durante estos últimos dos años de los agronegocios de transgénicos y ganadería industrial que se imponen en nuestros territorios para darle las proteínas cámicas que necesitan. China, Europa y Estados Unidos, sin que ellos tengan que seguir pagando los costos ambientales. Esa ética por la sustentabilidad es la que nosotros queremos empezar a aportar a la construcción, poniendo en discusión los procesos de reproducción social, reconociendo que la, el, el antropoceno, la nueva era geológica que estamos viviendo, no es más que el resultado de la profundización de un sistema que a partir de los procesos de industrialización atrajo a las comunidades del campo, a las ciudades y generó la necesidad de una transformación del proceso de producción de alimentos en un proceso de industrialización de la agricultura para poder dar ahora la producción de comida que antes hacían las personas en los territorios, ahora a partir de las máquinas para darle a las personas que ahora están en las grandes ciudades. Esa agricultura industrial fue la principal fuerza geomórfica de nuestro planeta, un, con una característica, consumo de recursos y bienes comunes a una velocidad muchísimo mayor que la capacidad del tiempo de reposición y generación de residuos a una velocidad muchísimo mayor de la capacidad que tienen nuestros, nuestros territorios de metabolizarlos, con un volumen muchísimo más grande del que puede metabolizarse y con una composición fisicoquímica que hace imposible a nuestros territorios metabolizarlo. Eso es el producto de una lógica civilizatoria que nos venden detrás de la lógica del desarrollo y del progreso, haciéndonos creer que no vivimos en un mundo que tiene límites finitos que debemos respetar. ¿Por qué? Por la lógica del lucro, por la lógica de la ganancia inmediata, sostenido por quién? Por un sistema tecnocientífico vendido al servicio de las empresas y las corporaciones que, como dice John Simon, no hacen más que reproducir la ceguera académica. Una ceguera académica que se transforma en nuestros sistemas tecnocientíficos que terminan siendo las herramientas que le dan legitimidad a los modelos de apropiación de territorios y cuerpos a través de la megaminería, de las agroindustrias, la explotación de bienes comunes no renovables como el uranio, el litio, el fracking y el agua. Y la generación de conocimiento de nuestros sistemas tecnocientíficos se hace en función de esa lógica de tecnociencia igual progreso igual desarrollo, sin hacernos saber, sin mostrarnos que en realidad ese desarrollo es una falacia, no es ni más ni menos que un invento del poder económico mundial para hacernos creer que consumir más es estar más desarrollados y consumir más es acelerar los procesos de destrucción de nuestras propias vidas. En ese sentido, el cambio de objeto de la ciencia que se hizo... Que pasó de buscar la verdad de la vida a generar un conocimiento utilitarista en función de las necesidades del mercado, nos lleva ni más ni menos que en la siguiente a un callejón sin salida. A reventarnos con el discurso del progreso contra la realidad de los límites de nuestro planeta. Y entonces empieza un proceso que, bien explicaba Marina recién, se inicia cuando Europa y Estados Unidos. Veinte años después del inicio de la posguerra, de la pos Segunda Guerra Mundial, identifican que el modelo de producción industrial que les había permitido transformarse en potencias económicas y militares del mundo era responsable de la destrucción de sus territorios y de sus vidas, y necesitaban empezar urgentemente un proceso de limpieza y de reconversión productiva en sus territorios para poder garantizar a las próximas generaciones del siglo XXI territorios saludables para que puedan vivir ellos pero no estaban dispuestos a perder, no estaban dispuestos a dejar de ganar. Y entonces necesitaban, vamos a la siguiente, limpiarse a, exp a expensas de ensuciar a otros necesitaban legitimar las áreas de sacrificio del planeta, necesitaban avanzar con una lógica de dominación a partir de la democratización de la contaminación, lo dicen así perversamente, la democratización de la contaminación y de lo que nosotros denominamos la geopolítica, la siguiente, la geopolítica de la enfermedad, que es utilizar la enfermedad como estrategia de dominación a partir del anuncio que hace el Banco Mundial de estimular el traspaso de industrias sucias hacia los países del tercer mundo, entre otras cosas, la siguiente, porque en los países del tercer mundo, dice el informe del Banco Mundial del año 91, ya la gente se muere antes de otras cosas. Hay pocos niveles de contaminación y el cáncer tiene poca incidencia en la gente que antes se muere de otras cosas, pero además, porque en esos países los salarios son más bajos y entonces si se muere esa gente hay menos impacto negativo en el modelo de consumo a nivel mundial y basado en esos tres pilares proponen un sistema de traspaso de industrias contaminantes a los países del tercer, denominados por eso el tercer mundo o en desarrollo nosotros les decimos empobrecidos que tiene impacto en la salud ya conocido y por eso en el 91 anuncian esto y la siguiente en el 93 en el informe del Banco Mundial Invertir en Salud, nos dicen: a los que tienen dinero, inviertan en tecnologías de diagnóstico y tecnología de tratamiento de enfermedades crónicas, porque ahí se va a ganar dinero. Y a los estados, saquen toda inversión en el cuidado de la salud, porque eso es gasto, y ustedes lo que tienen que hacer es dedicarse a que los otros ganen dinero. Y ese traspaso industrial. Decía el informe de Lorenz Summer, necesitaba de inversiones en cuatro áreas, porque no puede haber industria donde no hay transporte, no puede haber industria donde no hay energía, no puede haber industria donde no hay telecomunicaciones y no puede haber industria donde no hay agua. Porque el extractivismo en todas sus formas es hidrodependiente. Y entonces lo que se impone es un modelo de inversiones para la infraestructura. Que se vende en América Latina como el plan de inversiones para la infraestructura, para la integración regional de Sudamérica, conocido por los acrónimos IRSA, ahora COSIPLAN, impulsado por gobierno de derecha, de izquierda, de lo que se quieran llamar, pues no hubo grieta ni diferencia en los últimos 30 años en la lógica de esa transformación de nuestros territorios en las áreas de sacrificios del mundo. Y fíjense, esto lo voy a pasar rápido, son informes, son publicaciones de los diarios donde realmente anunciaban la siguiente, que iban a invertir en áreas de transporte, telecomunicaciones, energía y agua y saneamiento para poder hacer infraestructura para que vengan esas obras de infraestructura. Europa ya anunciaba en el 99 que iba a dejar de producir commodities pesados para que eso se haga en América Latina y en Europa Oriental. En el año 2018, no en el siglo pasado. 2018, Europa exportó 81.000 toneladas de plaguicidas que estaban prohibidos en su territorio, el 75% a países como los nuestros. Y lo más importante es que nos vinieron por nuestra agua, vinieron a robarnos el agua. La agroindustria y la ganadería son las principales, junto con la megaminería y el hidrofracking, consumidoras de agua a nivel global. Y el agua se la llevan. En la minería, el agua se la llevan, en la soja transgénica, el agua se la llevan, en las reses que se van para darle de comer a las comunidades que necesitan garantizar sus aportes proteicos cárnicos. Fíjense ustedes quiénes son los que exportamos el agua en el mundo. Fíjense ustedes cuáles son las, las siguientes, las principales formas de producción que se consume en nuestra agua. Fíjense ustedes cómo quedan nuestros... ¿Qué le voy a decir? Fíjense ustedes. Ustedes viven en la siguiente, en los territorios que quedan arrasados por esta lógica de dominación de la geopolítica de la enfermedad. ¿Y por qué nosotros decimos que esto es una geopolítica de la enfermedad? Porque como demostramos, como vimos antes, ya saben que esos modos generan daño, enferman y matan. Y como dijo otro gran italiano, Giovanni Berlinguer, lo que nosotros sabemos... Es que cuando predomina la enfermedad lo que se pierde es la libertad. Nos quieren enfermos y tristes para que no tengamos la capacidad de organizarnos para resistir y luchar por la defensa de nuestro derecho a de vivir dignamente. Y en ese sentido, yo quiero ir terminando ahora sí, les pido perdón por la extensión a esta hora del día, además, pero me parecía importante aprovechar este espacio para compartir con ustedes esto. Quiero compartir con ustedes lo que nosotros entendemos son los pilares de esta geopolítica de la enfermedad. Porque para poder hacer ese traspaso de nuestras sucias necesitaban poder garantizar acceso sin limitaciones a nuestras aguas y a nuestras tierras de superficie fértiles para la producción. Para eso necesitaban que no hubiese capacidad de resistencia. Y para que no haya capacidad de resistencia necesitaron destruir nuestros sistemas educativos, nuestros sistemas tecnocientíficos y necesitaban aniquilar y destruir nuestras currículas orientadas en algún momento a construir pensamiento científico soberano, pensamiento científico de defensa de los territorios y para eso echar mano a la violencia institucional y política en la década del 70 del siglo pasado en América Latina, porque los golpes de estado del Plan Cóndor fueron parte de la construcción de este plan de geopolítica de la enfermedad y tuvieron como consecuencia además de la desaparición forzada de miles y miles de compañeras y compañeros a lo largo de nuestra América Latina tuvieron la consecuencia del empobrecimiento y el endeudamiento de nuestros países para que cuando recuperásemos las democracias los que gobiernen no tengan la capacidad de pararse de freno ante el poder económico mundial y decirles hasta acá con nosotros no no vamos a hacer su patio trasero no vamos a ser los sacrificables del planeta nos endeudaron nos empobrecieron nos quitaron libertad nos enfermaron nos quitaron libertad y por eso para nosotros es fundamental recuperar la lógica, recuperar el entendimiento de que nuestros cuerpos son los primeros territorios que habitamos y que nuestros cuerpos y nuestros territorios tienen que ser lo primero en las agendas que tengamos para defender. No puede haber agenda ni progresista, ni de izquierda, ni de defensa de derecho alguno que no empiece por la defensa del derecho a la integridad física de nuestros cuerpos y territorios. Nosotros lo intentamos expresar a partir de este póster que traje para compartir con ustedes ahora en materia física, pero que también se puede bajar de manera virtual como resultado de un curso de capacitación que hicimos para compañeras y compañeros trabajadores de salud de toda América Latina en plena pandemia en el año 2020, cuando en la facultad no nos dejaban trabajar porque no querían que siguiéramos haciendo lo que hacíamos, nosotros nos las ingeniamos para trabajar de manera virtual y formar y compartir saberes con compañeras y compañeros a lo largo de América Latina. Este póster cuerpo-territorio analiza 10 actividades extractivas en América Latina y sus impactos en los territorios y en nuestros cuerpos para que, a partir de evidencia científica que está validada, nosotros podamos pararnos del frente a los que impulsan esos modos de producción y decirles, acá tenemos la evidencia de que ustedes no pueden seguir actuando impunemente. ¿Lo van a seguir haciendo porque tienen el poder económico, político y militar para hacerlo? Pues bien, sepan que no van a ser impune. Sepan que ya no van a contar con nuestro silencio cómplice porque nosotros ya sabemos y estamos dispuestos a también denunciarlos en voz alta. Y también hay otros que han ido construyendo, hay otras herramientas en nuestra América Latina de construcción de saber, hay otros, hay infinidad de materiales que están a disposición. Hemos conformado la unión de científicos comprometidos con la sociedad y la naturaleza de América Latina, hoy hablaba de la necesidad de organizar algo así ese ni a la mañana, desde el año 2015 creamos esta Uxnal y desde la Uxnal en el año 2020 editamos el primer número de nuestra revista científica que se llama Ciencia Digna. Y en el año 2021 editamos el segundo número de Ciencia Digna. Y en enero del 2023 saldrá publicado el tercer número de Ciencia Digna, una revista sin conflicto de interés con las corporaciones que está abierta a que se puedan publicar en sus páginas los saberes construidos desde la Ciencia Digna, que no es solamente la que se hace en un laboratorio, en una universidad libre de conflictos de interés, es la que se construye de la mano y con las comunidades reconociendo sus voces y sus saberes. En ese sentido, compañeras y compañeras, nuestra convocatoria y nuestro agradecimiento a quienes nos invitaron a compartir, a conocernos y a reconocernos en este espacio es a que pensemos también otras lógicas de entender la salud, una salud que ya no es un equilibrio psicosocial, social, es un proceso, es dinámico, que incluye el nacer y el morir, porque si no no hay nada menos natural que no morirnos. Ahora, deberíamos recuperar y exigir nuestro derecho a morir de viejos y no por las enfermedades crónicas que nos han invadido. Re reivindiquemos el derecho a morir de viejo como un acto revolucionario en los tiempos de geopolítica de la enfermedad en los que han querido someternos y sumergirnos a todos nosotros. Porque la salud, para nosotros al menos, no es ningún equilibrio, sino que es el ejercicio del derecho a luchar por una vida digna, fortaleciendo las diversidades, porque sin diversidad no hay vida, deconstruyendo las hegemonías que son antiguas agónicas con las vidas y como una condición esencial para la libertad de los sujetos, de las comunidades, de los pueblos. Finalmente, compañeras y compañeras, les quiero convocar, compartir la invitación, el pedido, la sugerencia de que empecemos a mirar a los más pequeños para organizar nuestras luchas. Nadie, desde nuestro punto de vista, nadie conoce mejor ni ha logrado construir mejores formas y procesos de resistencia a lo largo de la historia de la vida en el planeta, la siguiente que los microorganismos. Pongamos la mirada en los pequeños de verdad. Las bacterias, los microorganismos, están en el planeta mucho antes que nosotros. Nosotros estamos porque ellas están antes que nosotros. Sin bacterias, sin microorganismos, nosotros no estaríamos. Y ellas están no porque pretendieron que todo el mundo fuese una bacteria. Ellas están no porque pretendieron que todo el mundo sea exactamente igual a ellas. Ellas están porque tuvieron la capacidad de organizarse a partir de la diversidad. Tuvieron la capacidad de dialogar a partir de reconocerse distintas. No para ganarles unas a otras, como nos hizo creer este amigo Carlitos Darwin, sino para cooperar, para solidariamente acompañarse, intercambiar saberes, intercambiar información genética que les permitiese a lo que viniese ser distintas de ellas. Y ahí está el gran agradecimiento que todos los días tenemos que hacer a nuestras bacterias gracias por no ser hegemónicas gracias por no querer que seamos todos iguales a ustedes gracias por enseñarnos que desde las diversidades se construyen las únicas resistencias posibles y capaces de vencer a las hegemonías de los tiempos que vivimos porque desde esos anclajes del amor de la solidaridad y el compromiso colectivo desde ese reconocimiento de la diversidad que las bacterias nos hacen también podemos aprender y esto lo saben mucho mejor muchos de sus pueblos que aquellos a los que quizás uno ha pertenecido que hay tiempos para resistir de frente y hay tiempos para resistir esporulando para no ser tan técnico hay tiempos para resistir de frente y hay tiempos para resistir sin que parezca que estamos resistiendo y vivimos tiempos durísimos tiempos de crisis civilizatorios que como vimos antes nos hacen sentir y saber en términos absolutamente académicos que estamos recontra jodidos. Pero no podemos desanimarnos. No podemos dejar que nos venza el desánimo. Y mucho menos podemos dejar que nos venza la fragmentación. Desde nuestro punto de vista, el colectivo al que pertenezco primariamente, que es el Instituto, son los compañeros del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario que somos colectivo porque nada de lo que hacemos se puede hacer de manera individual, y desde la Unión de Científicos comprometidos con la Sociedad de la Naturaleza de América Latina, que somos colectivo y absolutamente diversos porque nada se puede hacer desde la hegemonía y las homogeneidades, nosotros estamos dispuestos a poner todo lo que tengamos a nuestro alcance y las energías que nos queden a lo largo de lo que nos quede de vida, así como la conocemos hoy, para aportar a lo que el gran maestro Carlos Vicente nos enseñaba. No podemos seguir pensando en la lucha de los pueblos mayas, en la lucha de los de Occidente, en la lucha de los que están contra las cementeras, en la lucha de los que están contra la agroindustria, en la lucha de los pueblos italianos contaminados, en la lucha de los pueblos argentinos también dañados, como que son cosas distintas y nada tenemos que ver. Tenemos que reconocernos en una sola comunidad. Tenemos que reconocernos, y como bien yo quiero tomar lo que decía Gian esta mañana. No naturalicemos el que nos traten de víctimas. Construyamos la identidad de la resistencia para poder reexistir, sabiendo que esa reexistencia será en modos que aún no conocemos, que no serán los modos que imaginamos, pero que si no imaginamos modos diferentes, no los podremos tener. Muchísimas gracias, compañeras y compañeras. Pues muchas gracias al doctor Damián Berseñasi por todo este cúmulo de enseñanza que hoy nos ha dado, donde ha englobado todas las problemáticas que existen, no solo en Argentina, sino en el mundo entero. Yo creo que no hay mucho que decir. Muchas gracias, doctor Bersengasi. De verdad, eh, nos llevamos, yo creo que todos un, un amplio eh, compromiso, porque no se me quedó todo lo que nos dijo, un amplio compromiso para que aprendamos esto y podamos aplicarlo en cada una de nuestras regiones. Compañeros, hay dos. Urgencias. Uno eh, sería sería muy eh, importante que no nos fuéramos sin hacer un pronunciamiento sobre los plaguicidas. Eh, hay un borrador de carta que yo creo que mañana lo leemos para ver si estamos de acuerdo o lo ajustamos para enviarlo al Senado de la República, a la Comisión de Salud, eh, porque bueno, pues es eh, todos juntos, este, pues por lo menos sacar ese pronunciamiento. Uno. Dos, está circulando, eh, se está circulando una carta también de apoyo a Elena Burs, que yo creo que sería muy muy importante firmarla. Eh, ya ahora es un poco tarde para ponernos a ver esos detalles, pero eh, mañana le circulamos la carta para que eh, podamos recopilar, recopilar firmas para las dos urgencias que estamos enfrentando ahorita. ¿no? Sí. Bueno, pues hay una pregunta que aquí nos hacen llegar que dice, ¿cuáles han sido las estrategias más efectivas para fomentar la organización de base? que Dios, que parten tan estos que parten de estos procesos de lucha pues no dice aquí quién para quién pero pues si ambos quieren participar adelante la, las estrategias más efectivas sí sí no no es que quería decir estrategias más efectivas para fomentar la organización de base eh, bueno en el caso de Italia habían, eh, han habido diferentes, en diferentes situaciones, porque cada caso no es igual, pero digamos en general uno es lo que habían dicho antes, eh, habían, eh, han habido muchos casos en que eh, parte del trabajo, parte del suceso del trabajo fue eh, el trabajar junto entre científicos, médicos eh, o responsables de salud pública, pero con una actitud de, digamos, de trabajar para la comunidad, eh, junto a trabajadores y a ciudadanos. Eso, eh, cuando eso pasó, y pasó muchas veces, siempre eso fue la forma más efectiva de plantear el problema de tener en cuenta los diferentes puntos de vista y de um, reforzar, de, de fortalecer uh, los planteamientos. Um, digamos, cuando hay una comunidad que está uh, unida con uh, uh, técnicos, diferentes competencias, etcétera, y ciudadanos, y con un intercambio, una, un trabajo común. Ya es muy difícil para las autoridades, sea el gobierno, sea lo que sea, o sea la empresa, de desconocerle, de decir no, pero ustedes no saben, etc. Entonces, eso de trabajar juntos, de compartir informaciones, de escucharnos uno a otro y construir una plataforma común, eso es una cosa. Y hubo diferentes casos de eso. Uh, en fábricas, pero también en, uh, en situaciones de barrios, etc. Uh, uh, otro problema que se producí, que, que se vio muchas veces en Italia es que uh, parte de los conflictos fueron conflictos en que se uh, encuentran, uh, digamos, uh, se enfrentan punto de vista de trabajadores, por ejemplo, de una fábrica y los ciudadanos que viven... Eh, y eh, muchas veces ese es un conflicto terrible porque eh, los trabajadores defienden a la fábrica porque es su trabajo, los ciudadanos defienden su salud y quisieran que la fábrica cerrara o cambiara tipo de producción, etc. E eh, è un conflitto terribile perché non tiene salida, perché tiene razones eh, un lato e l'altro pero no se puede eh, sacrificar la salud en nombre del trabajo, además porque sabemos que luego el trabajo se termina y queda solo la enfermedad o la contaminación, eh, pero en el momento es como una guerra entre personas que son ambas víctimas o comunidades que son ambas víctimas. Y en esos casos, eh, cuando se logró... Eh, Dar un paso atrás ¿no? y superar esa contraposición y encontrar formas de eh, trabajo común, etcétera, eh, fue porque eh, hubieron eh, trabajadores que también eran parte de la ciudadanía o que sus hijos estaban contaminados, etcétera. O sea, cuando las personas lograron entender una las razones de otra, y eso pasó muchas veces y eso es también muy importante. Um, una de las formas más uh, efectivas ahora de, de organización es cuando ciudadanías se organizan y salen a hacer cosas como uh, ir donde se reúne el gobierno local, por ejemplo, la municipalidad o lo que sea, y uh, andar con carteles, con cosas, simplemente hablando de... Qué estamos viviendo aquí, qué está pasando, etcétera, y en esa forma logran la atención de los diarios, de, lo, de las televisiones, de los medios, etcétera, y esa es una forma bastante efectiva de um, Poner cuestiones que son tan claras y tan evidentes que aquí estamos contaminados por eso, que tenemos, y son problemas que nadie puede desconocer. Entonces, en ese momento, los responsables tienen que responder algo. No pueden decir, ah, no, pero tienen que decir porque tienen los, ¿no? los ojos que les están mirando. Esa es una forma efectiva. Ahora ya no me vienen. Eh, sí, estas son. En, digamos, en nuestras experiencias fueron las formas más efectivas de... Yo, yo creo que un, un elemento que ha, que ha sido clave en, en muchas luchas que uno podría decir hoy, lograron en sus objetivos, aunque sean parte, fue el haber logrado evidenciar el daño en la salud. Por lo mismo que se dijo durante la mañana de hoy, ¿no? Esto de, se construyó la idea de que la problemática ambiental es para cuidar la, esa ecología deshumanizada de la que en esta mañana, ¿no? La problemática ambiental para las ballenas y los pingüinos petrolados. ¿Eh? Pero yo tengo que vivir, tengo que darle de comer a mi pueblo, tenemos que garantizar que el progreso, entonces, no, no hay lugar para esto otro. O lo que nos decían muchos de nuestros países, ¿no? Esto de, bueno, pero la, la preocupación ambiental es un lujo de los países desarrollados. Nosotros desarrollemos no primero. Si uno piensa, digo, ¿cómo es ese discurso? Eh? O sea, es, es como ir en, un, en una carretera, ¿no? Y, y ver que el auto de adelante va zigzagueando, zigzagueando. En vez de a los 100 kilómetros por hora de velocidad máxima, a 250 kilómetros por hora. Zigzagueando, zigzagueando y por ahí, ¡pum! Accidente. Y nosotros decimos, ¡ah, qué bárbaro! ¡Mira cómo se sientó aquel! Bueno, ¡Qué bueno que me dejó el lugar! ¡Ahora me toca a mí! Pero no, ¿no viste cómo termina. ¡ah, no importa! ¡Pero quién no me puede sacar el derecho de hacer lo mismo que hizo él! pero no acaba de ver lo que pasó, se estrelló, se reventó. Ah, no importa, yo quiero tengo derecho a estresarme de la misma manera. Digo, a eso nos han llevado. Yo creo que lo, en mi experiencia, en lo que puedo conocer, cuando se logró amalgamar lo que en realidad está amalgamado, pero nos hicieron creer que no, que es nuestra salud y nuestra vida con lo que está pasando en los territorios, Hubo mucho más fortaleza para poder lograr el, el, el logro del objetivo de eh, recuperar un poco de salud en los territorios enfermados. Y digo enfermados porque nos los enfermaron. Nos los enfermaron. Me parece que ahí está clave. Y, y lo otro, tomo lo que dice Marina, ¿no? El haber logrado, que se dijo durante todas las mesas de la mañana, el haber logrado romper con las miradas fragmentadoras. Uno de los principales desafíos que tenemos es reconocer que el proceso de fragmentación artificial que se hizo sobre nosotros no fue casual, fue premeditado para que creciéramos que los trabajadores de la fábrica son nuestros enemigos y que los trabajadores de la fábrica crean que nosotros somos los enemigos de ellos. Cuando en realidad, si acá hay enemigos, no están sentados, en su gran mayoría no están sentados en nuestras ciudades, ¿no? En la gran mayoría están sentados en algunas oficinas en los centros de, de definición de poderes del mundo, que también están en nuestras capitales y en nuestras ciudades, eso es cierto, pero en su gran mayoría no. O sea, me parece que eh, en Argentina, por ejemplo, hubo un, un caso que para mí fue paradigmático. En el año 97 quisieron construir una represa en el río Paraná, a la altura del Paraná Medio. Iban a construir una represa, el presidente de entonces había declarado de interés nacional la construcción de la represa y la empresa que lo iba a construir un consorcio de empresas norteamericanas presidido por George Bush Hijo, que era hijo del presidente de Estados Unidos en ese momento y después fue presidente de Estados Unidos. Él presidía el consorcio de empresas que querían construir esta represa en el Parna Medio. Y eh, el discurso era: hace falta energía. Veníamos de un par de años donde nos cortaban la luz en verano, cuando estábamos necesitando el ventilador y el aire acondicionado, nos cortaban la luz y nos decían: no hay energía, hay que ahorrar. ¿Está? Y entonces la represa del Paraná Medio era para tener energía hidroeléctrica, para que pudiéramos tener todo aire acondicionado, era lo que creían. Hasta que un grupo de compañeras y compañeros identificaron ese artículo que yo les mostré hoy del traspaso de Industria Sucia y dijo: ojo. La represa del Paraná medio no es para que tengamos aire acondicionado, es para dar la energía a las industrias que nos van a traer acá para enfermarnos y contaminarnos y dañar nuestra salud. Y ese fue un punto de inflexión en la lucha que logró sumar a las, a las maestras, a los maestros, a los niños en las escuelas, a los pescadores de la, de la ribera del río, a los trabajadores que vivían de la producción que hacían esos pescadores artesanales y a los que vivían en las ciudades y que eran ciudades costeras que tenían su historia, sus vidas, las de sus abuelos alrededor de la vida del río y que empezaron a ver que les iban a quitar todo eso para darle de comer a las industrias que después les iban a enfermar y matar a sus hijos. Y eso fue un, una lucha que se ganó y se logró que no se construye, que se genera en la legislatura una ley provincial que prohíbe nuevas represas en el ámbito de la provincia de Entre Ríos, que era la provincia que, donde se quería hacer esto. Digo, hay en Argentina el movimiento antinuclear en Chubut ha logrado frenar procesos de avance de la industria nuclear en nuestro país. Y también, permanentemente, tiene que estar peleando para que no, pues, cada vez que se descuidan, algún legislador aparece con un proyectito para el desarrollo de la provincia con minería, o con una central hidroeléctrica, o con una central nuclear. No nos dan respiro, es verdad. Somos muy pocos para todas los, las batallas que tenemos que dar, también es cierto. Pero si no damos la bataza que tenemos que dar, vamos a hacer menos. Y yo creo que la estrategia más importante es la que decía Marina recién. Encontrarnos, dialogar, buscar los puntos de acuerdo que tenemos. Y me parece que esto, poner en, el, en, en agenda el daño en la salud que esto genera, resuelve o facilita la resolución del falso conflicto trabajo versus salud. Uh -huh. Y creo que ahí nosotros tenemos mucho para... Hoy, porque además, y con esto termino, si estuviésemos hoy, en el caso de Argentina, en febrero de 1996, en el pleno proceso de crisis económica que había pasado en el 89, pero que todavía se mantenía, con muchos pequeños productores ganaderos y agricultores fundidos, algunos hasta suicidados porque vieron desaparecer sus formas de vida y demás. Y nos viniesen, si hoy fuese febrero de 1996 y nos viniesen a decir, con el, el, el mundo con hambre, ¿tá? acá tenemos un paquete tecnológico que va a resolver el hambre del mundo, que va a darle trabajo a los agricultores argentinos, que va a resolver el problema de la contaminación, ¿tá? y que encima no va a erosionar los suelos. Los que nos planteáramos diciendo, pero ¿están seguros que es así? Recibiríamos golpe de todos lados y tendríamos poco para defendernos. Pero estamos en el 2022. Hace 30 años prácticamente que el extractivismo en todas sus formas, megaminería, hidrofracking, agroindustria, extracción de agua, eh, lo que hemos visto del extractivismo urbano, no ha parado de crecer, no han parado de instalarse. Lo dijo una compañera acá, en plena pandemia, nos mandaron a todo a encerrar. Pero la agroindustria, la extracción de gas y petróleo y la mega minería tuvieron vía libre para avanzar en los territorios que se despoblaron, porque si salíamos nosotros íbamos presos. Pero venía la agroindustria, la minería, el hidrofracking, y tenían todo el territorio a su, a su, a su servicio. ¿Está? En esos contextos, en esos contextos, crecieron habernos ganado. Porque es cierto, avanzaron mucho. Pues bien, yo creo que nosotros hoy tenemos la posibilidad de decir, señores, búsquense otra mentira. Porque, si no me equivoco, acá hay compañeros que saben mejor que yo que esto, pero he leído que la FAO ha planteado hace poco que estamos en el séptimo año consecutivo de aumento de hambrientos en el planeta, algo que no ocurría hace 20 años. Y resulta que hace 30 que tenemos este modelo que iba a terminar con el hambre en el mundo. Ahora estamos más contaminados con menos soberanía alimentaria, con menos diversidad biológica y con más hambre, y con suelos destruidos. ¿Ah? ¿Y el progreso? ¿Y el desarrollo? Esas mentiras ya no van con nosotros. No, que este modelo va a garantizarnos trabajo. 30 años en nuestros países de este modelo. Tenemos más desocupación. Son datos que no los inventamos nosotros, lo dicen los economistas que defienden estos modelos. No, pero con, este, con estos modelos vamos a mejorar las condiciones de vida. 30 años de este modelo, porque perdimos casi toda la batalla, ¿no? En eso estamos de acuerdo. 30 años de este modelo, las condiciones de vida son peores que hace 30 años. Decía una compañera hoy, nuestros abuelos, y nos, nos vendieron el cuento de que... El progreso nos permitió aumentar la expectativa de vida. Las compañeras lo dijeron, nuestros abuelos vivían 90 años, nosotros a los 60 nos morimos. En uno de los pueblos donde hicimos un campamento sanitario, cuando una de las preguntas de la encuesta era: ¿Cuál es para usted el principal problema de salud del pueblo? Y una mujer nos dio una respuesta que la estudiante que estaba haciendo la encuesta, cuando volvió, pidió hablar conmigo porque no entendía lo que le habían dicho, no, no podía comprender. La mujer le dijo que el principal problema de salud del pueblo era que ya no se morían de viejos. Y fíjense ustedes, para si hay alguien médica o médico aquí en la sala, los clasificadores internacionales de enfermedades, que son los que codifican los problemas de salud que tenemos, cuando uno tiene que codificar las causas de muerte, no está la muerte de viejo. No tenemos que morir de una enfermedad, si no, no nos podemos morir. Hasta eso nos robaron. Entonces me parece que la articulación con la mayor cantidad de actores posibles, el reconocimiento de que en la diversidad está nuestra fortaleza y la capacidad de construir con una lógica no hegemónica. Miren, nosotras y nosotros estamos acá porque alguna vez un espermatozoide y un ovocito que eran distintos se encontraron. Y no se pusieron a pelear a ver quién era más fuerte. <laughs> y no era el espermatozoide diciendo al lobocito, ahora yo te transformo en espermatozoide y vas a ver lo bueno que es. Ni el lobocito diciendo lo contrario. Eran un espermatozoide y un ovocito diferentes encontrándose, acariciándose, dialogando entre ellos, mimándose para fundirse. Y dejar de ser espermatozoide de lobocito y ser otra cosa. Otra cosa que no era ni más ni menos que una célula distinta, pero con la información de los dos, que tenía además la información y la orden de multiplicarse y diversificarse. Porque no somos una gran célula igual caminando. Si no aprendemos de eso la importancia que tiene la diversidad para la vida, ¿qué más ejemplos? No se me ocurren mejores ejemplos. Por eso digo que tenemos que recuperar la capacidad de encontrarnos, de reconocernos, de abrazarnos, abracémonos. Acompañémonos en los dolores. Permitamos no sentir dolores. Recuperemos la capacidad de sentir. Lloremos lo que tengamos que llorar para poder construir las resistencias que necesitamos para dejar de llorar. Que no nos dé vergüenza, que no nos avergüence llorar, sentir dolor. Porque si todavía en estos contextos tenemos la capacidad de sentir dolor, es porque también tenemos la capacidad de sentir felicidad. Es porque no nos han podido arrebatar todo lo que nos quisieron arrebatar. agradecemos no ese derecho a seguir sintiendo para desde la diversidad construir lo que necesitamos construir. Y quiero pedir profundas y sinceras disculpas a las compañeras traductoras que me acabo de dar cuenta que están trabajando intentando que el compañero pueda entender algo de lo que yo he dicho y que las enloquecí seguramente con la velocidad a la que hablé. Así que les pido mil disculpas a la compañera y al compañero que estaba intentando escuchar en otro idioma. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Marina Forti, al doctor Tamián Berseñasi, por todo este cúmulo de información que nos ha dado y una demostración de un amplio conocimiento en su área. Esto no ha terminado. Mañana nos vemos, esto seguirá. Muchas gracias también a los que hicieron que este coloquio se pudiera realizar y a las comunidades que hoy están aquí, que son las que yo creo que tenemos que organizarnos para detener este ecocidio planetario.